Muy buenas noches. Le damos la bienvenida hoy al grupo de estudios tributarios y contables. Un privilegio, una noche más, a pesar de las circunstancias. Hoy estamos aquí todos los colegas, estamos aquí todos los amigos, con un mensaje de armonía, un mensaje de unión, un mensaje de paz y confianza en Dios que va a amanecer. Cuando la noche se pone más oscura es porque pronto va a amanecer y va a llegar nuevos vientos y nuevas oportunidades para cada uno de nosotros. Así que le damos la bienvenida. Gracias por estar hoy conectados con nosotros. Hoy va a ser un día temático. Vamos a hablar varios temas y vamos a tener consultas y un consultorio especial sobre exógena, ya que el viernes pasado, viernes y sábado, realizamos un taller práctico exitoso sobre toda la presentación de información exógena nacional con el apóstol Alex Ibarra, y el cual quedaron unas preguntas o se hicieron varias preguntas, varias inquietudes, y eso es uno de los temas centrales que vamos a tratar hoy. Así que no se despegue, los invitamos a que se siga conectando, a que nos siga replicando. Recuerde que esto es gratuito, esto es social, compartan sus respectivas redes sociales, tomen pantallazos, esté conectado, comparte el link de Zoom y recuerde que puedes hacer parte del grupo Global Contable gratuitamente. Aquí no tienes que dar un peso, aquí es gratuito, aquí somos todos a nivel nacional, nos estamos contactando, aunque ya hay amigos y colegas que me han dicho, yo me conecto desde Costa Rica, yo me conecto desde Venezuela. Sean ustedes también bienvenidos. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes, Dios los bendiga y tomen la mejor posición porque hoy viene un día nutrido y donde vamos a tener muchas intervenciones, varias participaciones y usted que hace parte del Zoom, Yo te lo juro. usted que está en el Zoom, puede hacer parte, puede hacer las consultas también de lo que Real. tenemos. Y la buena noticia es que en este momentico, con solamente que llevamos 2 minutos al aire, ya tenemos sala llena. Ya tenemos la sala llena del Zoom. Como estamos en sala llena del Zoom, lo invitamos a que nos acompañen en las redes sociales, especial en la red de YouTube, que allí no tenemos límites, de Global Contable y también en el Facebook. Entonces, muchas gracias, repliquen esa información porque todo esto de nosotros es servir, sumar a ustedes. Y ahora lo voy a dejar con una estimada amiga desde Bucaramanga, la doctora Rosy. Ella es la directora de logística de los eventos de Global Contable. Entonces, damos la bienvenida, doctora Rosy. Buenas noches, gracias, doctor Albert. Buenas noches para todos los participantes. Agradecerles la participación en esta nueva sesión de nuestro grupo de estudios. Invitarlos, como dice el doctor Albert, a que participen. Si no se pudo conectar por Zoom, puedes hacerlo por YouTube. Los invitamos también, si quieren ser parte de nuestro grupo de apóstoles o grupo de estudios, inscribiéndose en www.globalcontable.com.co. En el icono de grupo de estudios, ahí encuentran la información. Este grupo de estudio está liderado por el doctor Juan Fernando, CEO de Global Contable, y los 12 o creo que somos más apóstoles contables y tributarios que en este momento estamos aquí, que regalamos un espacio de nuestro tiempo para donar a nuestra profesión. Así que los invitamos también a todos ustedes que participen. Por favor, pónganse cómodos. Vamos a hacer invitación como siempre. Esta noche tenemos, como ya dijo el doctor Albert, una noche muy dinámica. Iniciamos con nuestra sesión ya reconocida de actualidad tributaria. Para esta semana tenemos mucha información para compartir con ustedes. Para esta sesión invito a la doctora Miriam. Doctora Miriam, muy buenas noches. Hola Rosy, buenas noches. Hola al auditorio. Darle las gracias nuevamente por estar aquí, como lo podemos decir, a pesar de todo y con un mensaje de esperanza, pidiéndole a Dios que todo lo que está pasando pues pase y que se lleguen a los mejores consensos para que todos podamos continuar. Nosotros acá seguimos con nuestra labor a pesar de todas las dificultades que se han presentado. Todos estamos aquí y estamos aquí con la esperanza de desde nuestra posición poder construir, poder seguir construyendo y poder seguir aportando. Voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya la vean. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Bueno, en la sección de actualidad tributaria para esta semana,
Tenemos la expedición de la resolución día número 37. Esta resolución, como lo veíamos en el proyecto de resolución la semana pasada, lo vimos y veíamos que lo que pretende hacer esta resolución es extender el plazo para la implementación de los anexos técnicos de las resoluciones 12, 13 y 15. La resolución 2 es la que tiene que ver con el documento soporte de adquisiciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento electrónico, o sea, esa transmisión del documento soporte que estaba programada a partir del 1 de julio. La resolución 3 es lo que tiene que ver con el tema de nómina electrónica, el tema de la transmisión del documento soporte de nómina electrónica y su anexo técnico. Y la resolución 15 es lo que tiene que ver con lo que es la factura electrónica de venta como título o valor y el funcionamiento del radial. Entonces, lo que hizo esta resolución fue extender ese plazo, ese calendario, por decirlo de alguna manera. La disponibilidad para habilitación será a partir del 1 de agosto. También esta resolución, pues obviamente como estaba en el proyecto, modificó el calendario para la implementación del documento soporte de nómina electrónica. Entonces, aquí está cómo quedaron las fechas para la implementación. Habilitación será a partir del 1 de agosto y dependiendo de cada uno de los grupos, eliminó un grupo como lo podemos mirar, el que quedaba solito quedó, el grupo 6 lo eliminó, también hubo eliminación, o sea, hubo un recoger los grupos, recogieron dos grupos y finalmente quedaron cuatro. Y estos cuatro, entonces, las fechas para empezar la implementación serán a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre. Esta es la implementación. Aquí hay el comunicado 67 en el que la DIAN se refirió referente a esta resolución que acabamos de mirar su contenido. Tenemos también el decreto 456 y el decreto 456 está haciendo una reglamentación al parágrafo del artículo 481. Lo que dice el 481 del Estatuto Tributario son bienes exentos con derecho a devolución bimestral. Entonces, vamos a ver qué es lo que decía este parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el literal C de este artículo, se entenderá que existe una exportación de servicios en los casos de servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión, audiovisuales de cualquier género y con el desarrollo de software que estén protegidos por el derecho de autor, y que una vez exportados sean difundidos desde el exterior por el beneficiario de los mismos en el mercado internacional y a ellos se pueda acceder desde Colombia por cualquier medio tecnológico. Entonces, la reglamentación está referente, el primer artículo referente a este parágrafo. Y bueno, aquí están haciendo las definiciones de cuáles son los servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género que están exentos del impuesto a las ventas con derecho a devolución bimestral. Y están haciendo esta claridad los servicios relacionados con obras de cine, televisión, audiovisuales de cualquier género, lo que tiene que ver con desarrollo. Entonces, aclaran que es la escritura, reescritura, investigación de guiones y escrituras narrativas, elaboración de documentos con propuestas artísticas y creativas, entre otros. Los servicios relacionados con la producción es lo que tiene que ver con los servicios de la preparación y el alistamiento para el rodaje y la finalización de la obra. Y lo que tiene que ver con la comercialización es la divulgación, distribución de la comercialización, promoción, publicidad de la obra directa o indirecta por el productor o por un tercero. Esto es lo que tiene que ver con eso. También están haciendo reglamentación de cuáles son los servicios relacionados, o sea, no los que son directamente, sino los que están relacionados con la producción de las obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género, que están exentos de IVA con derecho a devolución bimestral. Entonces, dentro de esos servicios aclaran servicios profesionales y técnicos para la Dirección General de Obras de Cine y Audiovisuales de cualquier género, incluyendo los servicios de alquiler de bienes. Servicios profesionales técnicos para la ejecución logística necesaria para la producción de la obra de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género, incluyendo los servicios de alquiler de elementos y de bienes. Servicios profesionales y técnicos para la gerencia de locaciones en las que se realiza la producción de la obra, incluyendo los servicios de alquiler y elementos y bienes. Servicios para el diseño y la dirección de fotografía, incluyendo los servicios de alquiler y elementos y bienes.
Servicios para el diseño y la dirección de arte, vestuario, maquillaje, peinados y efectos especiales. Servicios para el diseño, composición y la dirección de la edición del sonido y la música, incluyendo servicios de alquiler. Servicios para los procesos de almacenamiento del material de grabación, edición, efectos audiovisuales y animación. Los servicios de carácter administrativo, financiero, contable, jurídico, de seguridad y salud en el trabajo que estén directamente relacionados en la etapa de producción. Estos son, pues, los servicios que son conexos, por decirlo de alguna manera, y que también tendrán derecho a la devolución bimestral. Por otro lado, en el artículo 2, la cual está haciendo referencia al numeral C, quise primero traer la norma, porque entonces son como todos los requisitos, lo que se necesita para poder acceder a esta devolución, entonces de lo que trata el numeral C. Entonces el numeral C del artículo 481 del Estatuto Tributario nos dice que los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o entidades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señala el reglamento. Quienes exporten servicios deberán conservar los documentos que acrediten debidamente la existencia de la operación. Y está reglamentado que estos son los requisitos, entonces copia del contrato suscrito entre el prestador de servicios de la producción de obras de cine, de televisión y audiovisuales de cualquier género en el desarrollo o el desarrollo del software y el adquiriente del extranjero, el cual deberá contener como mínimo nombre y razón social del adquiriente del extranjero, domicilio de residencia en el exterior del adquiriente del servicio, país donde se exporta el servicio, descripción del servicio prestado y su valor. La relación que da lugar a los impuestos descontables, y bueno, aquí está dándonos unos parámetros, y una certificación bajo gravedad de juramento por el cual el representante legal, en donde se indica que los servicios relacionados, pues obviamente corresponden a lo que cumple con las características de este numeral. Por otro lado, también tuvimos la expedición del decreto 455 del 2021, lo que tiene que ver con el componente inflacionario. Están aclarándonos y dándonos los porcentajes a aplicar. En este primer punto miramos que este porcentaje del 1.89 es para lo que tiene que ver con los intereses presuntos, pero aclaro que esto es lo que tiene que ver, lo que aplica para el año 2021, que pues obviamente se reflejarán las declaraciones que hagamos en el año 2022. El que aplica para el decreto que aplica para el año 2020, que son las declaraciones que ya se vencieron a partir del 12 de abril, es el decreto 886 del 2020. Entonces, para que lo tengan a cuenta y de pronto no vaya a generar confusión, que lo que está trayendo este decreto es el componente inflacionario, el porcentaje de intereses presuntos que aplicará para el año 2021 en las declaraciones que presentaremos en el 2022. Lo que tiene que ver en el punto 2 con el componente inflacionario de rendimientos financieros, fondos de inversión, fondos mutuos y de valores, sí es el que aplica para el año 2020, que es el porcentaje está en 44.23%. Y el componente inflacionario de rendimientos financieros para personas naturales también aplica para el año 2020 y es el 44.23%. También nos trae el componente inflacionario para costos y gastos financieros de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, también aplica para el año 2020, que es el 10.56%. Para los que estamos acá en Cali, debido pues a las situaciones de orden público que se han presentado en los últimos días desde la semana pasada, entonces por el difícil acceso que ha habido a los canales de pago y de presentación también en la página, se hizo una extensión para la presentación y el plazo de las declaraciones de industria y comercio. Este era el grupo al que se le estaban venciendo pues en estos primeros días del mes de mayo y les dieron un plazo a partir del 18 hasta el 24 de mayo. También hubo unos plazos referente a las cuotas que se estaban venciendo, porque acá dependiendo de los grupos cómo se clasificaron, se paga en 4 cuotas o en 7 cuotas, entonces también hubo una extensión en esta misma norma referente a las cuotas. Bueno, por otro lado, también de pronto hacer énfasis en las solicitudes que se han estado haciendo al defensor del contribuyente y a través de las redes sociales referente a la extensión de plazos para la presentación de información exógena.
En un comunicado oficial del Defensor del Contribuyente, pues él lo que nos está informando es que pues ya conocíamos las fechas con bastante anterioridad, que igual están bastante alejadas del cierre como él lo propone, y que pues obviamente desde su punto de vista es muy difícil que realmente se haga una extensión de ese plazo. Sin embargo, pues obviamente todavía no se ha dado respuesta, están estudiando el caso y pues bueno, esperaremos a ver qué respuesta dan. Sin embargo, pues obviamente lo que él decía era que pues obviamente las posibilidades eran bastante improbables, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, de pronto la recomendación no es que por la situación de emergencia que estamos viviendo pues extiendan el plazo, sino porque también porque el año pasado también pueden estudiar y hubo algunas extensiones de plazo, por ejemplo, en lo que pasó en el departamento del Putumayo y allá extendieron el plazo. Entonces, de pronto, desde ese punto de vista, se podría solicitar que pues de pronto estudien un poquito más el caso. Hasta aquí lo que es actualidad, Rosy, muchas gracias por la atención a todos ustedes y bueno, esperemos que todo pase y que todo se solucione. Mis mejores deseos para todos. Así sea, doctora Miriam, muchísimas gracias por esta sesión. Creo que es una de las favoritas de nuestro grupo de estudio. Debemos tener en cuenta que en estas fechas para nosotros el tiempo es súper valiosísimo, más que en otros momentos. Entonces, por eso es muy bueno, porque aquí estamos actualizados de qué ha salido, de qué sorpresas nos traen, de qué cambios vienen. Perdón, permítame también recordarles que el formato 2516, el plazo que está establecido es hasta el 28 de mayo, para que lo tengan en cuenta. De pronto, quienes no lo van subiendo con la declaración de renta, tengan en cuenta esta fecha. Gracias, doctora Miriam. Creo que también estamos en vencimientos de los estados financieros a la super, con el doctor Albert Quintero, que muy bien los puede asesorar, Exógena. Bueno, ya estamos, creo que full de calendario. Entonces, bueno, continuemos. Vamos a continuar con abriendo un espacio para preguntas. Si tienen alguna duda sobre esta normatividad, si quieren aclarar algún tema, si quieren participar, apoyar, cualquier aporte para nuestro conocimiento es valioso. Invito al doctor Jorge Canoles para que abra este debate de preguntas, de aportes. Bienvenido, doctor Jorge. Doctor Jorge, buenas noches. Buenas noches, doctora Rosy. Buenas noches a todas las personas que están conectadas. Jorge también hace parte de nuestro estudio, hace parte de los apóstoles tributarios y contables del grupo Global Contable, a quien invitamos a que participen inscribiéndose en la página www.com, globalcontable.com. Adelante, doctor Jorge. Bueno, yo antes de pronto de, no sé si hay preguntas, pues aquí las personas pueden levantar la mano. No veo pues todas las personas. Vamos a ver. Pueden levantar la mano y vamos dándole pues el permiso para que hagan su pregunta. Y bueno, y para que hagamos un debate muy, muy responsable, muy a la altura de como lo veníamos haciendo, un debate con responsabilidad. Pero yo antes de eso me gustaría pues hacer unos avisos parroquiales que tenía por aquí preparado, pero bueno, vamos a darle espacio aquí a la colega Lidia Pinzón. Colega, puede activar su micrófono. Doctora Lidia, ¿puedes abrir su micrófono? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora, la escuchamos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la acogida y para felicitarlos por todas estas capacitaciones que nos mantienen súper actualizados. Estoy conectada todos los jueves, escuchándolos y aprendiendo mucho de ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias por conectarse. Continúe, por favor. Quería era con relación cuando estuvieron con lo de la información exógena, una consulta que hizo una colega donde hablaba del impuesto al consumo. ¿Ya? Entonces hablaban del impuesto al consumo donde
se decía que el impuesto al consumo en los distribuidores se manejaba en los inventarios en una cuenta de la 1435 y en los ingresos en una 41. Sino que tengo como un dilema con otro colega donde me dice que ya ese impuesto al consumo no se debe manejar allí en la 14 ni en la 41, sino que se debe manejar una cuenta alterna que es en la 1330, donde debo manejar una cuenta al débito por el impuesto al consumo de las compras y una cuenta al crédito por el impuesto a las ventas. Entonces, el impuesto al consumo en las ventas. Entonces, quería de pronto si tenían alguna, pues... Claro que sí, doctora Lidia. Bueno, estaba pendiente las preguntas. Bueno, se nos adelantó a la sesión. Ya continuaba el doctor Arles a aclararles todas las preguntas que tenían sobre exógena, pero yo creo que entonces en este momento invito al doctor Arles. Doctor Arles, buenas noches. Buenas noches, apreciados colegas. Espero que se encuentren muy bien. Mira, Lidia, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Con respecto al impuesto al consumo, es el impuesto al consumo departamental que se genera en la parte de la importación y los distribuidores que son los que cobran ese impuesto al consumo, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? El impuesto al consumo, de acuerdo a lo que comentas en este momento, estoy hablando para el comercializador, ¿listo? Sí. O sea, el que lo vende al consumidor final. Ese impuesto al consumo... Ese impuesto al consumo, de acuerdo a lo que tengo conocimiento, lo manejan en la 14, ¿sí? Como una subcuenta como mayor valor del costo del producto, ¿listo? Y en la del ingreso como un mayor valor del ingreso y es una parte que no hace parte de la base del IVA o del impuesto al consumo normal que se cobra dentro de la venta de esos productos. Con respecto al manejo de la 13, no tengo conocimiento sobre ese manejo débito y crédito. Lo que sí te digo, en el caso de los importadores y los distribuidores, ese impuesto se lleva en la parte de una cuenta 24. Es un impuesto por pagar que después ellos realizan una declaración y la pagan a la gobernación del departamento donde se está realizando la distribución de este licor. Eso es lo que te puedo decir con respecto al manejo del impuesto al consumo que cobran los departamentos, porque es totalmente diferente al impuesto del 8, del 4 y del 16%. Pero déjame, yo investigo y te comento la postura que dice el colega del movimiento débito y crédito en una cuenta por cobrar. ¿Listo? Sí, porque es que tengo de pronto, pues, como esa controversia con él, porque, pues, yo llevo una contabilidad hace muchos años, que es una licorera distribuidora de licores, y yo siempre la manejaba así como usted dice, que yo la manejaba siempre a... pues ese impuesto para mí era hacia parte del costo, y en las ventas, correcto, pues hacia parte del ingreso, pero pues yo la llevaba igual a una cuenta aparte para saber qué impuesto al consumo no me hacía parte cuando yo presentaba más que todo el impuesto, la declaración de índice de comercio. No, de la y de, la de, y la de pues IVA. Para mí para la base, exactamente, sí, para que... Exactamente. Calcular la base del impuesto del 16 y del 5 como en los licores. Y entonces ahora que él llega, usted me dice, no, usted está manejando mal esa cuenta y me... sino que yo les iba a traer el concepto, sino que no lo encontré, pero él me mostró un concepto. Claro, tocaría verificar el concepto porque yo tengo un concepto muy viejito de por allá del año 2008, ¿sí? Pero déjame verificarte y aclaramos esa parte, ¿listo? Listo, bueno, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, gracias, doctor Alder. Albert, la señora Nora, por favor. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida.
Gracias, sí, para felicitarlos nuevamente por seguir. Qué bueno con verla esta. Nuevamente. Lo mismo, ¿no? Yo aquí, pues, al frente, como se dice, toca seguir. Es que tengo dos inquietudes respecto de la información exógena. Una es, digamos, una persona natural que tiene ese de ingresos independientes, no independientes, sino de, es un transportador. Entonces, por sus ingresos, le toca presentar medios magnéticos. Tengo es una inquietud, porque en algún lado lo que hemos visto y lo que hemos estudiado, decía que únicamente mandar, digamos, estrictamente lo que es del negocio, o sea, nada personal, ¿cierto? Lo que es, digamos, gastos personales o algo. Por ejemplo, en este caso, pues yo ya tengo más o menos, de acuerdo a él, me salen ocho formatos, el 1001, 1003, 7, 8, 9, 10, 12 y el 2276, porque tiene personas a cargo. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente todo lo que tenga que ver con el negocio. Sin embargo, por ejemplo, en el formato 1008 y 1009, me queda como la inquietud, pues yo siempre lo he mandado, pero me dejó pensando, esas cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que son como, por ejemplo, digamos, a terceros, que son cosas personales, y cuentas a pagar, que son como préstamos que él hizo o algo así personales también, ¿eso también lo reporto o eso se tomarían como personales? Esa es una pregunta. Perdón. Y la otra, de una vez, él tiene, digamos, cuatro personas a su cargo. Pero resulta que incluso cambió después de que yo más o menos le expliqué, pero los primeros, pongámosle 6 meses, el aporte a seguridad social lo hizo a través de una cooperativa. Entonces, obviamente, él no está, él no aparece. Entonces, ese gasto, aunque corresponde a su negocio, digamos, a su actividad, pues yo pienso que no se lo puedo tomar como deducible, pues para su gasto sí, pero tributario no, porque esa seguridad social no quedó pagada directamente por él como patrono, ¿verdad? Entonces tengo esas dos inquietudes. Muchísimas gracias. Pues ven, te digo una cosa, con respecto a la consolidación de la información de las personas naturales en los formatos de información exógena, yo también manejo personas que tienen ingresos por diferentes rentas, tienen laboral, tienen renta no laboral y renta de capital, ¿listo? Con respecto a los formatos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, yo siempre les he consolidado todo lo que tienen con respecto a sus operaciones, ¿listo? Con respecto a la parte de lo que tiene que ver con la segunda pregunta de la seguridad social, ¿sí? Yo incluyo exclusivamente todo lo que tenga a cargo la persona natural. En ese caso, por ejemplo, yo soy Arles Ibarra, yo tengo personal a cargo, ¿listo? Pero resulta que yo le pago la seguridad social en base a mi cédula de ciudadanía, ¿listo? Ellos son empleados míos, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Yo los incorporo en el formato 1001. Ya lo que tengo que yo ver es la parte de deducible y no deducible. Como tú sabes, si tiene relación de causalidad con tu ingreso, ¿sí? Entonces, para mí sería un gasto no deducible. De lo contrario, sería un gasto no deducible. Eso es lo que tienes que evaluar en el caso de las personas naturales, porque uno ya consolida todo. Por ejemplo, Arles Ibarra, el año anterior, realizó una compra de una casa. Listo, me costó 300 millones de pesos. Por mi nivel de ingreso, yo tengo que presentar exógena. Yo esa compra de mi casa la tengo que incluir en el formato 1001, con el concepto 5008, compra de activos fijos. Entonces, eso es lo que tienes que evaluar, compañera. Esa sería mi respuesta. Y yo siempre le he incluido todo. Y ojo, y las deudas, que en el caso que sean deudas con personas naturales, que tenga documento con fecha cierta, registrado en la notaría, y toda esa cuestión, porque si no, yo no la incorporo, ¿sí me entiendes? Lógicamente, yo cuido lo que tenga que ver ya cuando le preparo la declaración de renta y consolido todas las operaciones, que no me vaya a dar diferencia patrimonial, ¿no?
y que tenga los documentos soportes de esas deudas. Y lo mismo de la, en la parte de cuentas por cobrar también, porque uno puede prestar dinero a particulares como persona natural. Entonces, esa es mi recomendación con respecto a las dos preguntas que me realizaste. Perdón, digamos en cuanto la... Sí, yo, por ejemplo, pues siempre también, digamos, años anteriores he incluido todo, sea personal o no. Pero digamos, bueno, y esto de la seguridad social, lo que le digo, por ejemplo, los primeros 6 meses, como dice usted, si él no está directamente como patrono, pues no se podría decir porque lo hizo a través de una cooperativa y salió, fue a nombre de la cooperativa. ¿Cierto? Correcto, pero la cooperativa le entrega a uno, es como cuando uno contrata trabajadores a través de una empresa temporal de empleo, ¿sí? A mí, para que poder pagar el gasto de mis funcionarios, a mí me entregan una factura y yo hago la correspondiente pago de esa seguridad social. Entonces yo me imagino que la cooperativa que le manejó a esos empleados le entrega a él una factura para que él pueda deducir ese gasto, si no, ¿con qué le paga? Entonces sí. Por ahí. Sí, claro, yo lo estaba tomando como, bueno, como el tratamiento normal que uno le da, que el patrón. Claro, pero no tú tienes que ver, sí, ver toda la operación, porque yo puedo tener trabajadores a través de una temporal. Sí, claro. Entonces, eso sería, Reina. Así claro, esa, cuando yo esa saque, sería. Claro, cuando yo saque para pagarle a la cooperativa, pues me tiene ella que dar un soporte. Claro, y es claro. Se lo declaro a la cooperativa. Correcto, y ahí va a cargo y sería gasto deducible o no deducible, ya dependiendo cómo sea tu operación. Esa es mi opinión. ¿Listo? Ah, sí, bueno, ahí sería deducible porque obviamente tiene relación con su negocio. Perfecto. Ay, muchísimas perfecto. Gracias, sí. Bueno, sí, con todo gracias. Gusto. Gracias. Ok. Gracias, doctora Nora. Muchas gracias. Tenemos muchas manitas. Vamos a darle la... Doris Salazar, por favor, continúa. Doctora Doris, voy a abrir su micrófono. Creo que todavía no está disponible la doctora Ruth. Bienvenida, doctora Ruth. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Yo lo que le quería completar era la respuesta a la señora Nora con respecto a lo de la seguridad de los transportadores que ella expresa. Yo también asesoro una empresa de transportes y el tema es que el transportador, ella sí se le puede descontar la seguridad social. Yo imagino que el señor tiene el carro vinculado a una empresa cooperativa de transporte, ¿cierto? Como el Ministerio de Transporte obliga a través de un decreto que estaba aquí tratando de buscar pues como el número, pero si algo me puede como escribir y yo trato de buscárselo para que le quede a usted dentro sí. De sus papeles de trabajo. Entonces, las empresas de transporte, a través de ese decreto del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Transporte, están obligadas a generar el pago de la seguridad social por cuenta de los afiliados. O sea, además de que tienen que pagar por la nómina propia, les toca pagar por los afiliados y soportarla. Entonces, esa empresa, en este caso la cooperativa, está obligada a reportarle a la DIAN un ingreso recibido para terceros. Y la DIAN entonces allá va a tener dentro de sus registros que esa cooperativa pagó la seguridad social a nombre del señor. Entonces, para su cliente es descontable y le cruzará pues como la información, porque ya se le reportó como deducción de la seguridad social. Sí, señora, sí, muchas gracias. Lo que necesite con mucho gusto. Sí, yo tengo lo que la vez pasada el doctor Juan Fernando nos, sobre esa, estoy buscando precisamente sobre esa resolución o esa ley, algo así de los transportadores. Sí, 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 la estoy buscando también. Gracias. Gracias, muy amables. La doctora Doris Salazar puede abrir su micrófono. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro que sí. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, quisiera preguntar lo siguiente. La empresa, cualquier empresa independiente de su actividad, ¿puede llegar a tener préstamos a terceros externos de la compañía? Y si tiene préstamos externos hacia terceros,
tendría que obligatoriamente cobrar intereses y hacer retenciones de esos rendimientos? Invitamos quien quiere participar respondiendo la pregunta de la doctora Doris. Doctora Marley, por favor, continúe. Doris, nuevamente aclárame la pregunta porque es que me da la impresión de que su merced dice que si podemos cobrarle intereses. Bueno, el asunto es el siguiente. La compañía hizo unos préstamos a un tercero externo, o sea, una persona natural que pues no tiene nada que ver con la compañía. Mejor dicho, como es una empresa, digamos, familiar, el representante hizo préstamos a un hermano, ¿sí? Pero pues el hermano no tiene nada que ver con la empresa. Entonces aparece una cuenta por cobrar por un préstamo a un tercero. Entonces la pregunta es si esos préstamos a terceros, primero, se pueden hacer por la empresa, si es legal. Segundo, si hay que cobrarles algún tipo de interés obligatoriamente por tener un préstamo hacia un tercero. Ya, listo. Y si esos intereses generan algún tipo de retención fuente para la DIAN. Listo, Doris. Bueno, listo. Entonces, lo que usted hizo fue crear una cuenta por cobrar. Entonces, me imagino que en una 1330 usted creó una cuenta por cobrar a un tercero. Ese préstamo, de acuerdo al artículo, si mal no estoy, es el 35 del Estatuto Tributario, dice que todo préstamo que realiza la empresa tiene un interés presunto, ¿sí? Un interés presunto. Es más, le voy a buscarlo, voy a compartir la pantalla para que revisemos el artículo como tal para ampliarle su respuesta. Gracias. Entonces, usted hace otra pregunta. ¿Será que ellos me pueden practicar retención en la fuente? Pues ellos, digamos que en principio tienen que practicarle retención en la fuente si ellos están obligados a practicarla. Pero si ellos no están obligados a practicarla, pues no, ¿sí? Entonces, el artículo 35 dice, las deudas por préstamos en dinero entre sociedades y sus socios generan intereses presuntos. Para efecto de impuestos sobre la renta, se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al término de posesión equivalente a la tasa vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, efectivamente, si su pregunta es, si tengo yo que, como empresa, cobrar un interés presunto, sí, y si usted no le está cobrando, pues sí, en su momento eso le generará una diferencia fiscal porque usted realmente cuando haga su declaración tiene que generar un ingreso presunto por el crédito que usted le está otorgando a aquella persona. Vale la aclaración que si en algún momento esa persona no le hace el pago, esa deducción por esa pérdida manifiesta, no se puede llevar como deducible y tampoco se puede provisionar por esa deuda, así no se haya pagado toda vez que no hace parte de la actividad productora de renta, Doris. No sé si les pude aclarar la duda. Perfecto, o sea que, digamos, el artículo 35 trata de los préstamos entre los socios y entre sociedades, pero entiendo con lo último que me indica es que si la empresa le hace un préstamo a una persona, un tercero externo que no es socio, no es nada de la compañía, simplemente el representante legal y dueño sacó un dinero de su compañía y se lo prestó a un hermano, pero es una persona que no tiene nada que ver con la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, esa cuenta por cobrar, porque es un valor que le debe ese tercero a la compañía, esa cuenta por cobrar no se podría llevar fiscalmente porque no tiene nada que ver con la actividad productora. No. Yo no le dije que la cuenta por cobrar no. Yo lo que le dije es que cuando su merced esté provisionando. Problemática.
que cuando su merced esté provisionando, entonces que por favor no haya provisionar esa deuda si ha sido efecto de provisión sus carteras, que no la vaya a provisionar porque esa provisión no es deducible. Eso es lo que yo le dije a su merced. Pero desde luego, pues si usted sacó el dinero de la compañía, pues tiene que reflejar en su contabilidad, a sí mismo en su declaración de renta, la cuenta por cobrar. Perfecto. Ah, bueno. Muchísimas yo quería también agregar algo ahí de pronto, y es que ella preguntaba primero si es legal. Ella preguntaba, ¿es legal que yo le preste a alguien? Claro, es que todo negocio jurídico es legal mientras la causa y objeto sean lícitos. Es decir, no tiene nada de ilegal que una empresa vaya y le preste a un tercero, así sea el hermano del dueño. Entonces, usted preguntaba que si es legal. Legal, sí. Sí. Otra pregunta que usted hizo era si era obligatorio cobrar un interés. Absolutamente no. Y es muy importante esto porque aquí se ha creado un mito a propósito del tema de NIF, y es que supuestamente o en teoría usted siempre tiene que cobrar intereses. Y la respuesta a eso es uno de los tantos mitos que hay aquí en Colombia con NIF. No, yo puedo prestar a un hermano del socio y si yo no quiero cobrar ningún interés, pues no lo cobro. Sí, o sea, no es que haya una, porque reitero, con eso hay unos mitos. Uno de los mitos es, no, es que si usted le presta a un tercero o incluso a un socio, usted sí o sí le tiene que cobrar interés. No, eso no es cierto. La NIF no cambia la forma de hacer los contratos. Yo puedo cobrar o no cobrar interés, y yo no quiero cobrar ningún interés, pues no cobro ninguno, ¿sí? Sea un tercero o sea el socio. Lo que pasa, y como muy bien lo dice Margui, es tratándose de préstamos hacia socios o de los socios hacia la sociedad, se genera una cosa que llama el interés presuntivo fiscal, que es un interés mínimo. Es mínimo, quiere decir que así yo no le cobro absolutamente nada a ese socio, tributariamente yo tengo que ir a pagar un impuesto presuntivo, pero eso no significa que contablemente yo tenga que ir a registrar ese impuesto, ese interés presuntivo, no. Y sobre ese interés presuntivo no se generaría una retención en la fuente. La retención en la fuente se generaría sobre un interés real. Es decir, por ejemplo, si yo presto 10 millones y yo voy y cobro un interés real del 1% anual, vamos a suponer, ese 1% tendrá retención en la fuente si es que acaso se es retenedor en ese momento. Pero a pesar de que en mi contabilidad yo contabilizo el 1%, el interés mínimo presuntivo, por ejemplo, el año pasado, lo mencionaba hace un rato Miriam Chávez, es del 4,48%, creo que era el del año pasado, y como es mayor al real, pues yo tengo que declarar renta por ese que es mayor. Cuando yo no uso interés presuntivo fiscalmente, hablando, cuando el real es mayor que el presuntivo. Por ejemplo, siendo el presuntivo del año pasado el 4,48, voy a suponer que yo estoy cobrando el 6% anual. Entonces, en ese caso, pues yo declararé por el mayor, que es el 6, y siempre será por el mayor. En renta siempre llevaré el mayor. Les repito, si yo le presto a un socio y le cobro al 0%, pero el presuntivo es 4,48, declararé 4,48, que fue el del año pasado. Pero si yo le estaba cobrando el 6, entonces yo declararé el 6. Pero eso es con los socios. Pero como la pregunta suya era con un tercero, pues allí no tiene por qué existir ningún interés. Yo puedo en el contrato decir, no le voy a cobrar ningún interés, yo le presto un dinero. Y allí hay que tener en cuenta varios asunticos así rápidos. El primero es que si yo le presto a un tercero, lo dijo Margui clarísimo, si luego a mí no me paga o yo le hago un deterioro de cartera, ese deterioro será meramente contable y yo no podré deducírmelo de la renta, pues porque no tiene relación de causalidad con la misma, ni proporción, no, ni tiene ningún tipo de criterio comercial. Obviamente no me lo van a deducir, pues en virtud del artículo 107 del estatuto, y pues es apenas obvio que si yo le presto a un tercero y no me paga, como eso no viene de una actividad productora de la renta, pues seguramente sus deterioros de valor o bajas no serán deducibles. Y lo último es que hay que también considerar, voy a compartir aquí un momentiquitico una pantalla, y es que aquí en la diapositiva que tengo de un curso que dictamos, que es del Diplomado de Efectos Tributarios de NIF, en cuanto a esa pregunta que usted hace con préstamos a terceros o a socios, usted puede calcular una cosa que se llama el deterioro de interés implícito o costo amortizado, pero esos son préstamos muy, muy importantes, ¿no? Porque es que aquí en Colombia se sacaron un mito
que había que traer a valor presente hasta una cuenta por cobrar a un empleado. A usted le cuesta un empleado 3 millones o a un hermano del socio 10 millones. Si usted trae eso a valor presente, eso muy probablemente le va a dar inmaterial. Entonces, eso no se ponga a hacerlo, simplemente le voy a la diapositiva para que luego le dé pause. Por ejemplo, una empresa le presta a otra del mismo grupo o a un hermano del dueño, le prestó unos 15 mil millones a 10 años, vamos a suponer, el 28 de julio de 2019, a una tasa del 0,5 mensual, pero el interés de mercado fuera del 2,64, esto le generaría una diferencia del 2,14 y este concepto de interés implícito o costo amortizado no es fiscal, es un asunto meramente contable, contable, es decir, cuando estamos hablando de préstamos a socios, sino por ejemplo a un tercero o incluso a los socios, contablemente se dice, oiga, traiga su valor presente y eso me da por decir algo 5 mil millones. Ah, ahí sí estamos hablando de una cosa muy importante, entonces usted tendrá que registrar una diferencia. ¿Por qué? Usted tendrá que llevar su cuenta por cobrar común y corriente como lo está viendo aquí, por ejemplo aquí por 15 mil millones, es un caso de la vida real que tenemos de una empresa que le prestó a otra empresa que casualmente es de un familiar del dueño, no un hermano, pero sí digamos de un primo. Entonces, yo soy el dueño de una empresa y un primo mío tiene otra y yo le presto 15 mil millones de pesos. Ah, bueno, entonces ahí sí el efecto daría para que usted haga el ejercicio que está viendo en pantalla, donde usted diga, sí, lo traigo a lo presente, aplico costo amortizado, porque yo le estoy cobrando menos, le estoy cobrando cero, o le estoy cobrando 0,5 o cero, en todo caso menos que el valor de mercado, y entonces le da lo que se llama una partida conciliatoria, como usted está viendo en pantalla, pero ojo, y le dejé una nota en la pantalla que diga, en la medida en que vaya recibiendo el pago, usted va reversando esta cuenta 1399 que está aquí, de 9 mil millones, a un ingreso no grabado, de acuerdo con el artículo 28, numeral 7. ¿Y por qué no grabado? Usted no se dedujo estos 9 mil millones. Y es más, no son deducibles, porque es una estimación. ¿Sí? Y también decirle aquí una nota que dice, no se ponga a calcular eso en préstamos a empleados o en un préstamo a un hermano del socio si el efecto no es material. No se ponga a hacer nada. Es decir, en lo que usted preguntó, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer, como es a un tercero que no es socio de la empresa, lo único que tiene que hacer es lo que muy bien dijo Margie. No se podrá deducir los deterioros de valor que eventualmente pueda tener esa cuenta por cobrar. ¿Sí? Eso es lo que yo quería pues como reiterar ahí, porque no es cierto que le quede uno bien claro. Es que usted siempre que preste tendrá que cobrar intereses según la NIP. Falso, la NIP no lo obligan a usted a cobrar intereses o no cobrar, eso son decisiones que hacen parte del resorte decisional de quien negocia, es decir, a mí la NIP no me obliga a cobrar, no cobrar intereses. Esa era como lo que quería ahí digamos decir también respecto a lo que se estaba diciendo. Gracias. Qué pena interrumpir ahorita, pero es que nos llegan noticias de los amigos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero para esas noticias vamos a ir con nuestro reportero en Valledupar, con el doctor Lerwin, de doctor Lerwin, la sala de estudios, para que nos regale esas primicias o esas noticias de última hora, que no sé si serán de agrado o no serán de agrado a todos los colegas. Bueno, gracias, doctor Albert, esperemos y sí sean de agrado. Vamos entonces a compartir la pantalla. Me dicen sí, la ven, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces aquí vemos que ya existe un proyecto de resolución el cual modifica parcialmente la resolución 070. Cuando hablamos de la resolución 070, estamos hablando de la resolución que regula como tal y reglamenta la información exógena por el año gravable 2020. Y existe un proyecto que nos está ampliando, si vamos al resuelve, nos está ampliando entonces por aproximadamente 8 o 9 días la presentación de la información exógena. Esperemos entonces la misma se apruebe en el transcurso de los días, entre hoy y mañana, lo más pronto posible, pero ya existe el proyecto de resolución, ya fue publicado directamente en la página de la DIAN y pues se espera que en los próximos días sea ampliado. Se estaría ampliando aproximadamente 9-10 días la presentación para la información exógena. Pues nos damos cuenta que
sirvió la campaña que se hizo en redes y es lo importante, y lo que cabe en este proceso de pronto aclarar y tener en cuenta que sí se está escuchando como tal lo que está pidiendo como tal el gremio y que nos veíamos afectados, pero esperemos igualmente el proyecto de resolución sea aprobado, pero ya existe el proyecto, que es un avance. Entonces espero sea una buena noticia y sigamos entonces con el transcurso del estudio. Total, doctor Lerdo, siga por favor con todas esas buenas noticias. Y yo creo que con todas las energías de todo este gremio que está aquí unido esta noche, yo creo que mañana amanecemos con mejores noticias. Continuamos. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Vamos a leer una aquí de YouTube que dice, ¿en qué formato se reporta la ganancia ocasional de la venta de un inmueble, así como la ganancia ocasional exenta? Doctor Arles, por favor. Sí, buenas noches. Ya voy a buscarle el concepto. ¿Listo? Vale, mientras tanto continuamos con otra. Pero qué emoción que ya tenemos reportero. Eso está interesante. Ahí vamos creando fuentes de trabajo también. Dice, ¿se puede compensar en el siguiente bimestre en ICA de Bogotá un saldo mayor valor pagado? ¿Quién nos colabora con eso? ¿Quién nos puede ayudar con la respuesta, por favor? Industria y Comercio Bogotá. ¿Se puede compensar en el siguiente bimestre en ICA de Bogotá un saldo mayor valor pagado? Alguien que conozca más del ICA de Bogotá, como es un tema territorial. Exactamente. ¿Quién de pronto de Bogotá? Margui. Margui es de Bucaramanga. Bucaramanga. Tal vez el doctor Edwin, si nos puede ayudar. Edwin, de pronto, el tema de la compensación. Porque, pues, mientras Edwin de pronto busca alguna respuesta, pues sí recordar un concepto que hay del Ministerio de Hacienda, que es el 4232 de 2021, que Rosy precisamente estaba ayudándonos con eso en estos días con un tema similar, ¿cierto, Rosy? Que es ahorita, sí señor, es ahorita reciente, de este año. Es reciente, ese es el 4232 de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué es lo que indica? Pues que en cualquier tipo de jurisdicción, ya, pues, si es un tema de devolución de saldos a favor o de pagos en exceso o pago de lo no debido, pues usted le hará la solicitud a la Hacienda del respectivo municipio o distrito y dice allí que tendrá que basarse en el artículo 850 del Estatuto Tributario Nacional, que es el tema del pago de lo no debido. Salvo pues que hubiera un procedimiento específico en el Estatuto Tributario Territorial respecto al tema del pago de lo no debido, pero en principio aplicaría lo que dice el artículo 850, reitero, cuando el tema es devolución de saldo a favor, de pagos en exceso y de lo no debido. Pero aquí lo que están preguntando es básicamente si operaría un tema de compensación, cosa que de pronto alguien de Bogotá nos pueda aclarar más, si en el tema de ICA puedo operar la compensación, que de lo contrario habría que aplicar, como les digo, ese concepto 4232 de 2021 del Ministerio de Hacienda. Edwin, de pronto, o alguien de Bogotá. Edwin, ¿está por ahí, Edwin? Pues Juan, lo que yo veo es exactamente eso. Si nosotros pagamos un impuesto de más de lo que tenemos en la contabilidad, lo que yo veo ahí, que eso es un pago de lo no debido y se podría solicitar directamente a la Secretaría de Hacienda. O inclusive compensarlo con otros impuestos o con otra periodicidad del impuesto en el siguiente bimestre, puede ser. O si es anual, pues en el siguiente periodo fiscal. Eso es lo que yo entendería de la pregunta, porque nos pasó también con una compañía que por errores en la contabilidad, ellos pagaron de más en el ICA y tocó hacer la solicitud de ese dinero que se le pagó adicional a la Secretaría de Hacienda.
lo único que usted puede compensar, ¿cierto? O puede descontar son las retenciones que le hayan practicado durante 6 periodos siguientes que usted no se haya tomado en la declaración que presentó. Ejemplo, si enero y febrero lo presenta en marzo y no se alcanzó a tomar todas las retenciones, tiene 6 periodos siguientes para poderse tomar esas retenciones que le practicaron a usted al momento de presentar la declaración de ICA. Encuentro. Que es diferente. Así es. Okay. Bueno, muchas gracias. El doctor Arles ya tiene la respuesta. Continuamos con otra pregunta. Continuamos con otra. Dice, ¿en qué formato? Ok, esa ya la redimos. Sí. Dice, buenas noches, me gustaría saber si la exención de bienes e insumos médicos del decreto 551 del 2020 todavía está vigente y si se debe seguir enviando el reporte. La doctora Sandra pregunta, ¿quién tiene la respuesta? Por favor, los invitamos, los participantes. Colegas, sí, aún sigue vigente porque la exención de esos productos está ligada a la emergencia sanitaria, que fue cuando inició. Y la emergencia sanitaria hasta el momento va hasta el 31 de mayo. Entonces quiere decir que si no extiende la emergencia sanitaria, iría hasta el 31 de mayo. Esto quiere decir que sigue vigente y se deben seguir enviando como tal los reportes mensuales a la DIAN de las ventas. Pero sí está vigente hasta el 31 de mayo hasta el momento. Gracias, doctor Led. Otra pregunta que tenemos. Que dice el doctor Lengui, qué pena. Continúa, doctor Led. Discúlpame. Sí, hay un concepto que sacó la DIAN, que es el oficio 1449, y ahí nos dice que efectivamente, si pues, lógicamente no envían la información dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del mes, hay posibles sanciones de acuerdo al artículo 651. Para que lo tengan presente. Y eso está publicado en la página y lo va a contarle también. Claro que sí. Los invitamos, por favor. Tenemos la matriz normativa. Los apóstoles juiciosamente dedicamos un ratico de nuestro tiempo a alimentarla para que ustedes hagan la consulta, para nosotros también. Ahí la pueden consultar. Ingresan a la página www.globalcontable.com.co. Y buscan la matriz normativa y ahí se pueden registrar. Pueden hacer registro para que les llegue los avisos cada vez que hay una novedad. Continuamos otra pregunta. Dice, quiero preguntar si hay alguna sanción por corrección por corregir el 25-16 años anteriores. Ok. Yo podría, Rosy, sí, responder esa pregunta sobre la corrección, ¿no? La corrección de años anteriores. Del formato 25-16. Sí, señora. Ah, okay. Sí, pues yo diría que no, porque es que la norma lo que ha definido es lo siguiente. Voy a otra vez, un momentico, por aquí comparto esta presentación. Pues esto es del mismo tema. Y es que si yo no presento oportunamente el formato 25-16 que está allí en la diapositiva, aquí en el punto 3, precisamente es uno de los temas que hemos tratado en nuestros cursos, no presentarlo oportunamente o no tenerlo disponible ante una visita de la DIAN o presentarlo con errores, no genera sanción por extemporaneidad ni sanción por corrección. Sí, o sea, la norma no lo definió. Sí, lo que dice la norma es que se genera la sanción de libros de contabilidad del artículo 655. Entonces, habría que, si le están proponiendo una sanción de corrección o una sanción por extemporaneidad, por ejemplo, pero ya lo que está diciendo es que lo corrigió, pues habría que, digamos, discutirlo en la vía gubernativa. Pues, ahora, seguramente si usted está corrigiendo el formato 25-16, pues tendrá que ir a corregir también la declaración de renta y esa sí tendrá la respectiva sanción. Pero en sí la sanción no se da en el formato 25-16. Y jurídicamente, digamos que eso tiene algún sentido porque siendo el formato 25-16 un anexo del formulario 110 de renta, siendo como un anexo,
uno diría que no podría generar una sanción por corrección, dado que la sanción por corrección se va a calcular es sobre la declaración de renta respectiva, ¿no? Porque habría que ir a corregirla entonces. Pero sí, la respuesta sería que la norma no establece una sanción, sino la de los libros de contabilidad. Y tiene alguna lógica en mi criterio. No sé si de pronto haya alguna otra apreciación de pronto del tema dentro de los apóstoles tributarios, o si eso daría por respondida a la pregunta. Gracias. Creo sí. Que está claro el tema, doctor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Ok, continuamos. Hay dos manitas levantadas. Le voy a dar el micrófono, por favor, Germán García. Bueno, creo que no está disponible, tiene mala conexión. Jorge Alexander, por favor. Buenas noches, compañeros, y buenas noches a los apóstoles. Buenas noches. Buenas noches. Mi inquietud es la siguiente. Cuando yo voy a analizar los reportantes de exógena, ahí uno empieza a analizar los artículos, el literal D, que es para las personas naturales que cumplen ciertos requisitos. Hablan del literal E, que son las personas jurídicas, que los ingresos son mayores a 100 millones de pesos. Y hablan del literal F, que son las personas que son agentes de retención. ¿Cuál es la pregunta? Creo que se le fue la señal. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando yo voy a analizar la información exógena a los reportantes, hablan del literal D, que son las personas naturales que cumplen de 500 millones de ingresos brutos y 100 millones de rentas de capital y no laborales. Analizo literales, que son las personas jurídicas con 100 millones de pesos de ingresos. Y el literal F, que son las personas que son agentes de retención, que no cumplen el tope del literal E. Cuando yo voy a realizar el formato 1001, ahí en los primeros parágrafos habla de las cuantías menores, y las cuantías menores dicen que son para menores de que pueden, se pueden utilizar las cuantías menores para pagos de menores de 100 mil pesos. Más abajo le dicen que las personas que, en el parágrafo dice que las personas que son agentes de retención del literal F deben reportar todas las cuantías, o sea, todo por cualquier valor, o sea, ellos no van a tener cuantías menores. Mi pregunta puntual es, si yo hago por el literal F, donde soy empresa, genero más de 100 millones de pesos de ingresos, ¿a mí tengo derecho a cuantías menores o por el solo hecho de ya ser agente de retención, debo reportar todo? Esa es mi pregunta, muchísimas gracias. En mi opinión, tú puedes utilizar las cuantías menores. No tienen ningún inconveniente. Gracias, doctor Arles. Sí, de acuerdo, por tercero, por decir algo. A Arles Ibarra le pegaste 50 mil pesos, ¿no? Y resulta que en otra cuentica hay 60 mil pesos. ¿Listo? A Arles Ibarra lo vas a reportar los 50 mil pesos y los 60 mil pesos. Y allí estaría superando el tope, pero si solamente me pagaste 50 mil pesos, yo no veo inconveniente que utilicen la cuantía menor. Gracias. Bueno, son las 8:04 minutos, llevamos una horita y un poquito más de sesión del grupo. Qué buena participación. Siguen muchas preguntas, qué bueno que hay muchas preguntas. Ojalá nos alcance el tiempo para continuar. Vamos con otra. Dice una pregunta exógena. La diferencia en cambio se reporta. ¿La diferencia en cambio se reporta en medios magnéticos? Si es la diferencia en cambio realizada, sí se reporta en exógena. Si son ajustes que se realizaron por simple hecho de llevarlo al valor a 31 de cada mes que se hacen los ajustes, no se reporta. Simplemente la diferencia en cambio realizada dentro del periodo.
Gracias, doctor. Estoy de acuerdo ahí pues con el doctor Arles y también, digamos, si tienen banco en moneda extranjera, esos ajustes que se hacen en el banco tampoco son, digamos, deducibles. Entonces, simplemente serían la diferencia en cambio que se genera en los abonos en cuenta, por ya sea por proveedores o por clientes. Vamos con otra pregunta del chat, vamos a YouTube, dice, ¿la implementación del documento soporte de costo también tuvo ampliación? Nuestra doctora Miriam de actualización está por ahí. Hola, perdón, ¿me repite la pregunta? Claro que sí. Dice, se me perdió. Hay muchas. ¿La implementación del documento soporte de costos también tuvo ampliación? El documento soporte de costos se refiere al documento soporte con no obligados a expedir factura de venta. Si es ese, también están haciendo ampliación. También está la habilitación a partir del 1 de agosto. Así es, la resolución 037. Sí. Sí, que la podemos bueno, no sé, Margie, si perdón, Rosy, me desconecté un poquito, no sé si ya dieron la buena noticia de lo de la exógena. Así es, doctora Miriam, aquí nuestro reportero Lerwin desde la costa ya nos la dio la buena noticia. Ok, genial, vale, gracias. Muchas gracias. Hay manitas, vamos a darle la manita a Sandra González, por favor, doctora Sandra, abre tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Tengo dos preguntitas. Tengo una persona natural que por topes está obligada a presentar información exógena, pero no tengo muy clara la información del formato 1007. Ella tiene rentas laborales de capital y no laborales. Entonces, ¿no debo informar lo que yo recibí por salarios o solamente debo presentar información en el 1007 de lo relacionado a esas rentas de capital y no laborales? Yo que he realizado, colega, siempre reporto el total de los ingresos. En el caso de los ingresos por salarios, sí, los reporto en cabeza del empleador que me los está pagando. ¿Listo? Como otros ingresos los realizo. Y ya en la parte de lo que tiene que ver con las deducciones y todo eso, van unas deducciones que van en el formato 1011 y en el formato 2275 si tiene rentas exentas. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa? ¿Es obligatorio o no poner el dígito de verificación en los diferentes formatos que tiene la columna? Si tú reportas si no estoy mal, los formatos que piden dígito de verificación son el 1003, 1005, 1008, 1009, el del IVA descontable también, IVA generado. Entonces, ¿qué pasa? Tú debes reportar tus terceros de acuerdo al documento que tengan. Si tienen NIP, iría con 31 y llevaría dígito de verificación en los formatos que pida el dígito de verificación. Y si tienes solamente la cédula de ciudadanía, iría 13. Ok, entonces sí es obligatorio poner el dígito de verificación. Claro que es obligatorio si lo tienes con 31, en los formatos que lo solicitan. Ok, gracias. Gracias, doctor. Vamos a darle la manita a Claudia Londoño. Doctora Claudia, por favor, abre su micrófono. Aló, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Bueno, felicitarlo y muchas gracias por este espacio. Son excelentes todos. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es con régimen simple. Entonces, quiero saber si hay espacio, puedo hacerla. Como estoy viendo que están haciendo mucho exógeno, entonces quería saber. Continúa. Ok. Bueno, tengo un inconveniente, pues tengo dudas sobre el régimen simple para la contabilización de los anticipos, ¿sí? Entonces, y yo hice la tarea, o sea, yo estuve haciendo la tarea de la contabilización de los anticipos.
yo contabilizaba, obviamente, con, pues yo manejo la 1.17 como en vez de 13 estoy manejando 17 de anticipos de impuestos, yo estaba llevando todo como anticipos. Cuando a 31 diciembre veo mis estados financieros, yo no había cruzado con los IVAs, porque son dos impuestos, yo pago simple y pago IVA en los anticipos, el 2593. Entonces, yo estaba haciendo eso. A 31 diciembre, claro, veo que hay un IVA muy alto y hay unos anticipos demasiado altos. Entonces, no es la realidad económica de la empresa. Entonces, estuve consultando con algunos colegas, todos quedamos como con duda, comenzamos como a indagar, a averiguar. Entonces, quería exponer esto en el grupo para ver quién nos puede orientar al respecto, porque sí sé que hay varios, que hubo una colega y nos dijo, no, yo dejo ese IVA vivo a 31 diciembre todo, porque el problema es que como hay una declaración luego, anual, entonces, ¿cómo se maneja ahí? Y con el simple está pasando lo mismo, estoy haciendo anticipos y luego a octubre de este año voy a presentar mi declaración. Entonces ahí como que hay siento que hay un vacío en esto, en estas cuestiones de anticipos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Vale, le damos la palabra al doctor Jorge o al doctor Lerby, que quiere aclarar la duda de la doctora Claudia Londoño. Bueno, gracias, Rosy. Pasa algo que efectivamente el anticipo como tal, el anticipo del los seis bimestres que presentas del 2593 y que tienes que presentar ahora en octubre 21, 23, algo así de octubre que inician los vencimientos, pues puede que quede vivo, como dices, en la contabilización, que no debería pasar. ¿Por qué? Porque si yo sé que cuando voy a presentar el 260 en octubre, ya lo que estoy presentando son los bimestres que ya yo traía, pues no debo de pronto dejar vivo ese anticipo en mis estados financieros como un anticipo de impuestos. El tratamiento que te recomiendo que le darías en ese caso, para que no quede vivo ni el IVA, ni tampoco el anticipo como tal, porque es que es un impuesto del 2020 que no puedes llevar al 2021. Lo puedes provisionar. Hay dos opciones. Provisionar el gasto como tal, provisionar el gasto, que porque es que si ya tuviste todos los gastos cuando presentes el 260, no puede haber error y no puede haber un impuesto, porque es que estás presentando lo de los bimestres que ya presentaste, ¿cierto? E igual debe pasar con el IVA. Entonces, o lo puedes provisionar y cruzarlo en octubre cuando lo presentes, o lo que puedes hacer es a 31 diciembre cuando se debió hacer o antes de hacer el cierre contable como tal, lo que debería pasar es que debes registrar ese gasto, porque ese es un gasto del periodo 2020, no del 2021. Entonces, la provisión la puedes hacer e igualmente, como te digo, en octubre cuando lo presentes puedes cancelar la provisión. Pero lo que sí podría ser más directo para cancelar y no te quede vivo ni el IVA, ni la 17 que estás usando, que igual puedes usar la 13, que la 13 vendría siendo, como quien dice, todos los anticipos de RT Fuente, de RT IVA, de RTICA, y puedes de pronto ponerle otra cuenta de ahí, igual te llevan las autorretenciones y no veo problema en que lleves igualmente el régimen simple en la 13 o en la 17, no importa, igual sí en el activo, pero lo que sí deberías hacer es no dejar esos anticipos vivos, porque te va a afectar igualmente los estados financieros. Nadie quiere que tener de pronto uno cuando se hace el cierre contable, lo que se trata es eso, que nada, ningún tipo de impuesto, nada impositivo quede vivo, sino solamente las partidas como tal, que sí son más contables. Entonces, o cerrar el gasto a 31 de diciembre, porque cuando presentes el 260 no te va a dar un impuesto a pagar.
e igualmente puedes hacer el mismo tratamiento con el IVA cuando hagas el cierre y no esperar a octubre para hacer un cierre, que es un impuesto que te va a dar cero. Tú vas a cumplir con una obligación como tal formal, más no sustancial, porque tú tienes que presentar el 260, pero no tienes que pagar un impuesto. No hay una obligación sustancial en ese momento. Es como un formalismo para legalizar y liquidar los anticipos que ya presentaste en los primeros 6 bimestres. Sería mi recomendación. Buenas noches, perdón, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, lo escuchamos, sí. Javier. Pues yo tengo entendido, no sé si de pronto sirva, que el IVA forma parte de los impuestos que consolidó el simple, pero el IVA en su presentación se repara cuando uno presenta la declaración anual de IVA. Ya, pues no, yo diría que no tiene nada que ver cuando yo presento la declaración anual del simple en octubre, porque ya el IVA está desagregado, porque yo en enero, en febrero, no recuerdo este año en febrero, yo presenté el IVA anual, porque el impuesto simple es el único que tiene periodicidad anual. Yo tuve que haber dejado consistente y consolidado la declaración anual de IVA, que estoy en el simple, pero que ya la presenté en febrero de este año. No sé si sirva algo. Perdón. Claro que sí, todos los aportes son valiosos. Buenas noches a todos. Voy a continuar aquí leyendo unas preguntas, pero antes de eso, les quiero compartir nuestra página y agradecer primero a todas las personas que nos están viendo, que están aquí conectadas, las personas que están por YouTube, por las redes sociales, compartan pues esta información porque tenemos que llegar a muchas personas. Entonces les voy a compartir la página, ahorita continuamos con las preguntas para hacer esto más dinámico, seguir siendo dinámico. Vamos a compartir pantalla por aquí. Entonces nosotros venimos aquí a Global Contable, como lo decía la doctora Rosy ahorita, globalcontable.com, aquí donde dice grupo de estudio, en la parte de grupo de estudios, pueden encontrar, aquí encuentran, para ingresar, perdón que se quite esta propaganda de aquí, aquí en la parte abajo pueden encontrar, ya está cogiendo, para que se unan, para que agreguen esto al calendario, para que se registren para recibir las actualizaciones, también para conectarse a YouTube, y aquí están los materiales de estudio. Todas estas sesiones quedan grabadas, entonces aquí les quería compartir para que se unan, para que inviten a los colegas, a los conocidos, para que esta comunidad crezca cada día, porque aquí estamos compartiendo conocimiento, acá no la sabemos toda, entonces por eso tratamos de recurrir a todas las personas que se conectan. Les quiero compartir unos avisos parroquiales, que también puede ser de mucha importancia para ustedes, para todos nosotros, y es lo que viene pasando con la UGPP. La UGPP viene, digamos que, desde mi punto de vista, viene cometiendo un abuso de autoridad, digamos que viene haciendo embargos injustificados. Hay un listado por ahí, hay un documento donde hay más de 200 empresas que ya están sancionadas por la UGPP. Yo quiero pues que, yo sé que esto es muy engorroso, pero creo que nosotros como contador y también los revisores fiscales deben de tener muy, muy presente al momento de pagar la seguridad social, de que todo esté, digamos que el IBC para las diferentes cotizaciones, pues sea el que se deba pagar, porque si no van a incurrir pues en esas sanciones que está poniendo la UGPP, y que conozco pues que el año pasado hay una empresa que fue sancionada por más de 500 millones de pesos. Entonces la UGPP está desconociendo el artículo 828 del Estatuto Tributario, donde digamos que ahí es donde relaciona todos los documentos que prestan mérito ejecutivo para que prospere el respectivo cobro coactivo. Y también digamos que el artículo 829 en su numeral 4 también especifica digamos los casos que tienen como debidamente ejecutoriados. Entonces digamos que este numeral dice que cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones que de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido de forma definitiva o según el caso. Entonces, según estos dos artículos, el 828 y 829, numeral 4, digamos que la UGPP, nosotros tenemos todo en la cabeza la DIAN, que la UGPP se está extralimitando sus funciones cuando está emitiendo un mandato de pago, entonces para que lo tengan muy en cuenta.
continúo aquí con el otro. Bueno, otra cosa muy importante, quiero, pues lo traje aquí a colación, que son los libros de, para las personas que manejen propiedades horizontales, los libros de contabilidad obligatorios para las propiedades horizontales. Ustedes saben que la propiedad horizontal se rige por la ley 675 del 2001 y tenemos 5 libros aquí que podemos ver en la pantalla, como es el libro de actas de asamblea de general de propietarios en el artículo 51 de la ley 675. También está el libro de registro de propietarios residentes, el artículo 51 también de la misma ley. El tercero es el libro diario de contabilidad, artículo 2 del decreto 2500 de 1986. El libro mayor y de balance, el artículo 2 también del decreto 2500 del 86. El quinto es los registros auxiliares de ejecución de presupuesto y de ingresos y gastos, artículo 38 y 51 de la ley 675, para que lo tengan muy presente. Bueno, condiciones para pertenecer al grupo 2 o 3 de las propiedades horizontales. Solamente coloqué pues como las condiciones del grupo 2 y el grupo 3 porque digamos que la mayoría de propiedades están en estos dos grupos. Entonces, digamos que para pertenecer al grupo 2 es que no cumplan con los requisitos del grupo 1, que es casi ninguna, y las del grupo 3. Las del grupo 3, digamos que las entidades que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos. Y es contar con una planta de personal no superior a 10 trabajadores. Esto lo viene a modificar, digamos que el Consejo Técnico de la Contaduría tenía esto en discusión, lo tuvo hasta el 29 de abril y creo que en una semana ya lo estaba presentando al Ministerio para que se lo prueben, y es, digamos, modificar todos estos requisitos, porque no es justo que una panadería que tenga 10 trabajadores, tenga 10, empezó con 10, y digamos para el año entrante tiene 11, tenga que pasar al grupo 2. Entonces esto lo está modificando. Entonces el segundo requisito es poseer activos totales, excluyendo el de la vivienda, por un valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También las entidades que estén formalizadas se cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 491 del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen. Entonces, ese por ese lado. Entonces, hay una pregunta que nos la hacen mucho, y es, los contribuyentes del grupo 3 deben transmitir información de los formatos 2516 y 2517. Podemos consultar la resolución 71 de 2019. La respuesta es, depende, si pertenece al grupo 3, pero digamos que sus ingresos no superan los 45 mil UVT, o sea, de 1.600 millones. Si no cumplen estos 45 mil UVT, pero sí están en la obligación en diligenciar, en Excel, en lo que quieran, y conservar y exhibir esos documentos en caso que la DIAN se lo requiere. Entonces, hay que hacerlo, no hay que transmitirlo, pero debemos hacerlo que no pase el tope de los 45 mil UVT. Les quería compartir pues esta información aquí para que la tuviéramos muy presente. Entonces, ahora vamos a continuar con las preguntas. Y bueno, yo por aquí tenía una preguntita, vamos a leerla, no sé quién la podrá responder, todas no la sabemos. Entonces dice, Luz Dari, buenas noches, una pregunta. Una persona natural no obligada a llevar contabilidad tiene una inversión en un fondo de inversión colectiva y allí varias operaciones. Compraron bonos en 2019 y lo vendieron en 2020. ¿Esas operaciones las debo reportar en la renta y por tanto en la exógena, o solamente la utilidad en esas ventas? No sé si de pronto alguien, pues yo desde mi punto de vista las tiene que reportar en las dos. Porque digamos que la información exógena tiene que casi que reportar la operación que uno hace día a día en la empresa, y pues excepto de algunas cosas que uno no reporta, pero bueno, digamos que en este caso, desde mi punto de vista, las tiene que reportar tanto en la exógena como en renta. No sé si de pronto algún colega tiene otro comentario, otro aporte. Sí, buenas noches. Yo tenía un comentario, respecto a ese tema, porque creo que la pregunta tenía que ver con carteras colectivas. Entonces, pues, tener en cuenta el artículo 36 del Estatuto Tributario en relación a que si el tema es que las utilidades provienen de negociación de carteras colectivas, ¿cierto?, o de derivados, que pues si esa cartera colectiva lo que contiene son unos derivados cuyo subyacente esté representado
de manera exclusiva, por ejemplo, en acciones, en bolsas de valores, ¿sí? O índices o participaciones y carteras colectivas que reflejen el comportamiento de esas acciones, eso no es gravado, es decir, no se generaría una ganancia ocasional. Pero si el tema es que son, por ejemplo, acciones en otro tipo de entidades que no cotizan en la bolsa, ¿sí? O en bonos y otros tipos de valores, si no cotizan en la bolsa de valores, entonces tendrías que sí grabarlo con renta, dependiendo de si ese título valor se tenía por más de un año o no, pues por más de dos años, perdón, o no, es decir, que tendrías que aplicar, básicamente, a buscar aquí el decreto, es el decreto 1763, voy a buscar por aquí, 1763 del año 2020. En ese decreto 1763, en el numeral 2, me dice, en el artículo 2, me dice, por ejemplo, cuando sean acciones y aportes, cuál es el valor que yo debo tener en cuenta, o por qué valor debo yo declarar esas acciones y aportes, que normalmente esos no cotizan en la bolsa ni están en carteras colectivas. Pero si son, por ejemplo, bonos y acciones que no cotizan en la bolsa, que están allí, pues simplemente a usted se le va a generar dos tipos de utilidades que tiene que reportar en la renta de personas naturales. Uno son los rendimientos como tal, que le haya generado, por ejemplo, el bono. Ese es uno. Y dos, la renta líquida que se le haya generado por enajenarlo si era en menos de dos años. Por ejemplo, puede ser que yo en esa cartera colectiva haya tenido un bono de 10 millones y lo vendí. La cartera colectiva me dice, mire usted, yo le invertí 10 millones y a los seis meses vendimos esos bonos y usted tiene una utilidad, por decir algo, de un millón. Listo, entonces tendrás los intereses y fuera de eso, digamos, la utilidad en la venta. Y por otro lado, en cuanto a la pregunta que ella hace sobre exógena, sobre cómo reportar eso en exógena, lo discutíamos en estos días con Arles, y precisamente fue una de las preguntas que nos hicieron en el seminario que hicimos de exógena, y Arles comentaba que en esos casos yo debería reportar es a quien administra la cartera colectiva, y ahí sí lo ve mejor la palabra Arles, que maneja mejor este tema de exógena. Arles, en ese tema se acuerda que precisamente nos preguntaban que en esas carteras colectivas, si reportamos a cada uno de los emisores de los títulos, por ejemplo, si yo en mi cartera colectiva tengo Bancolombia, Éxito, bonos de por allá de Abebillas, de si yo tengo que reportar al Éxito, a Bancolombia y Abebillas, o si reporto, por ejemplo, al administrador de esa cartera colectiva, que puede ser por decir la vivienda. Entonces, Arles, de pronto, que tiene más conocimiento de ese tema de la exógena, Arles, ahí de pronto nos ayuda. Sí, en esa parte 2. En esa parte 2 yo siempre he dicho que se reporte a la entidad con la cual se tiene la intermediación de los bonos, o sea, por decir algo, valores Bancolombia o valores Davivienda, dependiendo con quién yo tengo mi operación, ¿sí? Y uno tiene que reportar tanto el ingreso como el costo en el caso de la enajenación de ese título. Ese es el procedimiento que yo siempre he recomendado. A pesar que esos son casos muy específicos porque muy pocas personas tenemos ese tipo de negociaciones, pero ese es el manejo que se le debe dar, doctor Juan Fernando. Así es. La persona que hizo la pregunta nos responde ahí, por favor, en el chat, si le queda claro, si quiere ampliar o si es que de pronto nos contextualiza. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. La pregunta es la siguiente. ¿Es una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad? Y ella tiene una cantidad de inversiones, como ustedes dicen, por ejemplo, Ultracer 5. Entonces ella tiene allá una inversión, que eso es una cartera colectiva, y ellos allá disponen del dinero y lo invierten, compran, venden, etcétera. A eso me refiero. Eso lo tengo que reportar, la venta del bono y el costo del bono, como dice el doctor Arles también, en la renta, y asimismo reportarlo en la exógena. Claro que sí. Sí, en ese orden de ideas, tú debes reportarlo también en la exógena, ¿sí? Generalmente, cuando tú tienes un bono colectivo, tú tienes
una cuenta por cobrar o un inventario de ese bono, ¿sí? Porque tú lo tienes para negociaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al momento de realizar la venta, la negociación de ese bono, tú llegas, reportas tu ingreso, ¿sí? De acuerdo al valor y el costo del bono que realizas en ese momento la transacción. Y generalmente yo que he visto, esas empresas entregan unas certificaciones y con esa certificación es la que yo llego y hago los reportes. Uh-huh. Okay. Esa sería mi opinión. Ok, gracias, Doc. Ahora otra pregunta. Es que como es una persona natural y ustedes saben que cuando nos llevan contabilidad, entonces que los extractos, que la certificación, entonces como que no hay un orden. Resulta que esa persona es responsable de IVA y en las declaraciones de impuesto a las ventas y de ICA, esa venta, por ejemplo, no se reportó. Entonces nos estamos dando cuenta hasta ahorita cuando llega el certificado y el movimiento de ese banco, de esa entidad, nos damos cuenta de eso. Ahí entonces, ¿cómo se hubiera reportado en IVA? Porque allá sí no puedo reportar yo ingresos y costos, sino solamente la utilidad. No responsable, no obligado a llevar contabilidad. Bueno, pues mira, en el tema pues, de los bonos como tal, nosotros sabemos que el tributariamente, independientemente de que usted lleve o no lleve contabilidad, un bono siempre se reportará por el costo de adquisición, malos descuentos y los rendimientos causados y no cobrados. Eso está por ahí en el artículo, creo que es el 271 del Estatuto Tributario. Eso es independientemente de que lleve o no lleve contabilidad. Y pues con algunas excepciones, como algunos bonos que hay por ahí que se emiten en el exterior, que también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que resulta que una cosa es comprar el bono como tal y tener el bono y reportarlo, ¿sí? Y listo, y ahí no tiene ningún lío. Pero otra cosa bien distinta es tener ese bono dentro de una cartera colectiva, porque como bien dice Arles, el tema es que uno reporta es no al que emitió el bono, sino a la cartera colectiva, porque eso es un portafolio administrado. Y es muy importante eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si usted mira el artículo 266, ¿cierto? Dice que hay unos bonos que no se entienden poseídos en el país, sino que son emitidos y transados en el exterior. Y muchas veces eso pasa con las carteras colectivas, que por ejemplo, pasa que la cartera colectiva, tú le dices, yo voy a invertir 10 millones o 20 millones y ellos allí tienen, dependiendo del tipo de riesgo, que si es riesgo medio, alto o bajo, entonces digamos que le administran allí el portafolio. Entonces allí yo no tendría por qué ir a llevar a la renta los bonos por el valor de que decíamos ahorita que son intereses causados y no cobrado bono por bono, porque es que en el portafolio puede haber bonos, acciones y otra cantidad de títulos que están allí, hasta derivados puede haber allí. Entonces, en ese caso, como muy bien lo dice Arlex, sea que usted esté obligado o no obligado a llevar contabilidad, usted, básicamente esas carteras colectivas, normalmente son carteras colectivas abiertas, hasta uno lo lleva como una especie de equivalente de efectivo. Usted simplemente pedirá el saldo, el extracto que le entrega a usted el administrador de esa cartera colectiva, que contiene, como reitero, un portafolio de inversiones. Usted no es que vaya a tener que llevar allí cada uno de los tipos de portafolios y tampoco tiene que reportar en la exógena a cada uno de los emisores de sus títulos, sino, reitero, y como bien lo dice Arlex, al proveedor. Y en cuanto al tema de IVA, pues yo qué pensaría, yo no sé de pronto ahí que de pronto un apóstol me ayude con el tema de IVA, pero yo creería que eso no tiene ninguna incidencia en el tema de IVA por varias razones. Uno, porque como él no está obligado a llevar contabilidad, pues él está obligado fiscalmente, no estaría obligado a llevar contabilidad desde el punto de vista comercial. Puede que no esté obligado a llevar contabilidad desde el punto de vista comercial, pero tributariamente lo que se ha dicho es, si usted es responsable de IVA, usted debe llevar al menos la cuenta de IVA.
Y como yo llevo la cuenta de IVA, ¿y cuál cuenta de IVA? Es que la cuenta de IVA básicamente pues es un Excel y además ahí están las declaraciones de IVA. Entonces usted lo que está diciendo, yo presenté mis IVAs periódicamente y pues a mí me llegó el extracto de esos ingresos fue al final del periodo. Y al final del periodo de diciembre, a diciembre 31, que fue cuando a mí me reportaron esos ingresos a diciembre 31. Ahora, uno diría que uno debería pedir esos extractos con mayor regularidad para que en las declaraciones de IVA, allá en el renglón donde vayan los ingresos no sujetos de IVA o no, o que es que eso ni siquiera es sujeto, es que mire, una cosa es que un ingreso sea excluido de IVA expresamente y otra cosa es que ni siquiera sea sujeto. Es que yo creería que esas utilidades por la venta de esos bonos, eso no está sujeto a IVA, o no estoy seguro, pero quisiera que me ayudara alguien de los apóstoles, pero yo diría que uno tendría que tener esos ingresos como no sujetos de IVA, y como no sujetos de IVA, no sé si eso tenga algún problema que yo no los haya incluido en las declaraciones, digamos, periódicas. Yo diría que no tiene ningún problema en que no se haya incluido, pero pues habrá que ver otras opiniones de pronto, alguien que nos ayude ahí con ese tema, porque está bien interesante. Doctor Mejía, entonces lo que entiendo, lo que me dice Doc, es que como es una cartera colectiva y hay un número de operaciones N y de títulos N, entonces yo no me puedo poner a discriminar uno por uno, sino solamente los rendimientos del mes o del año, y eso se llevaría, perdón, a ingresos como tal. Y o las utilidades que ellos les reportan por las respectivas ventas, porque ellos muchas veces, ellos lo que hacen es que le dicen, mire, este fue el total de su rendimiento, y muchas veces ni siquiera le discriminan a usted cuál fue el rendimiento propiamente por intereses y si hubo utilidades o no en la venta, además porque es que la utilidad o pérdida en la venta, en realidad el que se queda con esa utilidad es el gestor del portafolio. A usted simplemente le dan una parte de esa utilidad y en su caso de los rendimientos, de manera que usted no tendría, y eso sí es totalmente seguro, en eso estoy totalmente seguro, que usted no tiene que reportar a cada uno de los emisores, ni las utilidades por la venta de cada uno de los segmentos o de los distintos títulos que conforman el portafolio, de eso sí estoy totalmente seguro. En lo que me queda una duda es en el tema, voy a mirar aquí el formulario de IVA, en el tema de IVA, es siendo eso un ingreso no sujeto, porque creo que eso no tiene nada que ver. Entonces, pues estoy mirando aquí el tema de los ingresos en el formulario. Entonces me dice, dígame aquí cuáles son. Estoy mirando aquí el formulario 300. Entonces me dice declaración de IVA. Entonces me dice operaciones gravadas 5, operaciones a la tarifa general por exportación de bienes, nada de eso tiene que ver. Entonces, eso es un ingreso como cuando usted vende un inmueble. Si yo vendo un inmueble y obtengo una utilidad en la venta del inmueble, eso es un ingreso contablemente, incluso, y yo no tengo por qué necesariamente llevarlo a la declaración de IVA, ni tengo por qué, por ejemplo, hacerlo parte del prorrateo, porque por ahí alguien me decía, no, es que el prorrateo a mí me dio, mejor dicho, no me va a poder descontar prácticamente nada en IVA. Y yo, ¿por qué? Porque es que imagínate que yo tuve ingresos grabados de un peso, pero como vendí mi apartamento, entonces tenía ingresos por decir de 10 millones y vendió por un apartamento, y el apartamento ya no le daba la utilidad de 10 millones y no de 100. Entonces dijo, imagínate la proporción, 10 millones de ventas grabadas, digamos, y tengo 100 porque vendí un inmueble, y eso obviamente 100 sobre 10 me da que voy a meter eso entre el prorrateo, entonces no me va a poder descontar nada de IVA. Yo le decía, no, porque es que una cosa es un ingreso excluido, porque él me decía, es que el ingreso en la venta del inmueble es excluido. Yo le dije, no es que sea excluido, es una operación no sujeta a IVA conforme al artículo 420 y 421 del estatuto, de forma que como es no sujeta, yo no tengo por qué incluirla, por ejemplo, en el prorrateo, ni tampoco tengo ningún lío en que en las declaraciones de IVA yo no haya puesto allí esa venta. Allí yo veo, por ejemplo, que en el formulario de IVA yo no veo dónde poner eso. Por ejemplo, por operaciones no grabadas, en la fila 40, en el renglón 40, bueno, por operaciones exentas están en el 35, por operaciones no grabadas está en el 40, que sería pronto allí las no sujetas, y de pronto por el hecho de yo no haber incluido eso, como eso no me influye en el impuesto a cargo, pues no, yo no le vería ningún problema en IVA.
pero pues no sé si hay alguna otra opinión. Es decir, a mí me lo reportaron. Ahora, que lo ideal sería que usted pidiera ese extracto cada mes, cada dos meses, y que usted incluyera esos ingresos del portafolio en el renglón 40 del formulario 300 por operaciones no grabadas, seguramente. Pero si no se incluyó, yo a eso no le veo mucho lío, pero me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Edwin. Con Fernando, con Javier Saldarriaga. Con Fernando. Dime. Sí. Javier Saldarriaga. Ah, Javier. Pues yo estoy de acuerdo con lo que usted, en la presentación que hace del IVA. Sí. Yo normalmente he presentado IVA solo con la parte grabada. Sí. Y no me he metido exento. Al final lo que yo importa es que en la declaración yo le declaré todos los ingresos, nunca me han glosado ninguna declaración de IVA. Máxime, cuando usted dice que si de pronto yo establezco unos ingresos que no tienen que ver con el IVA como una venta de un apartamento, me pueden fiscalizar para el prorrateo del IVA. Venga, señor, es que usted está determinando todo el IVA deducible y usted no se puede deducir todo. Explíquenos por qué incurrió en eso. Era mejor eso, la señora que tiene el problema de los fondos. Pues normalmente uno recomienda que al menos lleve en un Excel una contabilidad simplificada, porque el día que tenga un problema de auditoría, si quiere presentar de contabilidad como prueba, la tiene que llevar en debida forma. Sí. En caso de una fiscalización. Entonces debería uno, claro, cumplir con todos los requisitos y ir un paso adelante de la recomendación. Es uno tener la información bien detallada, sí, que le permita soportar en un momento los documentos que traslade la declaración de renta. Gracias, profe. Eso, pero Javier, estamos de acuerdo en que por un lado, como no está obligado a llevar contabilidad comercialmente, eso con un Excel tiene, porque pues tributario. Claro, porque si es responsable de IVA, profe, tiene que tener cómo demostrar la cuenta de IVA, cómo la está llevando, qué es contable. Y lo segundo en lo que estaríamos de acuerdo es que no hay ningún problema en que no haya llevado esa operación no sujeta al formulario, porque de hecho llevarla le genera un problema en el cálculo del formulario respecto al prorrateo, ¿de acuerdo? Para nada, es más, uno tiene problemas cuando es muy puntual en la declaración de los ingresos. Ya tuve el caso con una empresa que la DIAN me estableció que por declaraciones de IVA yo aumenté los ingresos como en un 46%, que esperan que el impuesto en la declaración esté acorde con el aumento. O sea, que mejor que eso le va sirviendo a uno para detallar cosas que inicialmente, no sé, a veces, como dice, al mejor tirador se le da la pava, se mejoran las luces ahí, y ya me escribieron. Entonces, como ya me amenazaron, yo esa declaración la tengo que poner con un impuesto sustancioso para que no me vayan a... Claro, o sea, que es mejor que ni siquiera se incluyan esos ingresos no sujetos en el renglón 40, ¿de acuerdo? Para mí no. Yo lo he hecho muchas veces y muchísimos años y nunca. Caso contrario es que yo le diga a la DIAN que en la declaración de IVA presenté 100 millones y cuando hoy presento la declaración de renta, 50. Venga, papá, ¿qué pasó con esto? Uh-huh. Sí, y que incluso hay casos donde no tiene por qué coincidir el IVA, el ingreso en renta con el ingreso en IVA. Por ejemplo, en las operaciones de cuentas en participación, como por ejemplo cuando yo emito facturas anticipadas. Hay varios casos donde el ingreso en IVA no tiene por qué coincidir con el ingreso en renta. Y de pronto cuando tiene derecho a solicitar saldos a favor de evolución de los artículos 477, 78, 81 del estatuto. Así es, o sea, muchas que no, en conclusión usted no tiene ningún problema en que no haya incluido su IVA. Uh-huh. Sigan. Doctores, muchas gracias, muy amables. Nos quedó claro a todos, ¿cierto? Claro, sí, señor. Por lo menos dimos bastante. Sí. Muy bien. Mil gracias. Muy buen aporte. Bueno, tenemos creo que menos de 20 minutos para finalizar. Hay muchísimas preguntas. Dame. Yo creo que vamos a tratar, aunque mis colegas, los apóstoles, han tratado de resolver algunas preguntas en el chat de YouTube, tanto en Zoom, creería que podríamos, las que no alcanzamos, las podemos resolver en la próxima sesión. Sin embargo, les vamos a dar prioridad ahorita, creo que por exógena les vamos a dar un poquito de prioridad a las preguntas de exógena. Tengo otra pregunta, doctora Arles, de exógena, que dice, pregunto por el canje de puntos ganados por tarjetas de crédito, ¿cómo sería el manejo tributario y si se informan en exógena? Adelante, doctora Arles. Mira, con respecto a las personas, o sea, ¿está hablando de la persona natural que recibe esos puntos o de que prestan y tienen la parte de los puntos? Porque si es, por ejemplo, un supermercado o alguna empresa que maneje esa situación, me dice que es la persona natural que recibe los puntos.
¿Listo? En ese orden de ideas, ¿sí? Si es un ingreso para ella, que lo reconozca dentro del formato 1007 en el concepto 4002, reportando a la empresa que le dio esos puntos. Eso claro. Es lo que tiene que hacer por el valor que tiene, claro, el valor de la redención del punto. Claro, yo quisiera decir algo ahí respecto a lo que está diciendo Arles. Arles dice, sí, para ella es un ingreso, ¿sí? Porque no sería además lo adecuado llevarlo al ingreso, ¿sí? Y ponerse a pagar renta por unos puntos recibidos, o sea, eso sí, mejor dicho, es hasta antitécnico uno ponerse a llevar eso al ingreso. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, Andrea, por varias razones. La primera es que técnicamente, desde el punto de vista contable y tributario, usted no puede reconocer activos contingentes. La norma internacional te prohíbe reconocer activos contingentes. Y el artículo 21, raya 1 del estatuto, pues toma el mismo criterio del estándar internacional. Entonces, eso siempre es un activo contingente. Es decir, yo viajo en Avianca y a mí me dan unos puntos. Hombre, ¿quién va a saber si por la pandemia o porque yo me muera mañana o pasado mañana, yo voy a poder o no tomar esos puntos? Entonces sería en mi criterio antitécnico, contable y tributariamente, que yo me vaya a poner a decir que yo tengo un activo contra un ingreso, porque la única manera de ir a reconocer un ingreso allí sería que yo reconociera los puntos. Cosa distinta es si yo, por ejemplo, fuera y reclamar y a mí me dieran, por ejemplo, no, mira, voy a ir a aquí hay un retorno. Mi retorno tiene un retorno. Por ejemplo, al éxito. El éxito me dice, como tú tienes puntos, te voy a dar una nevera. Entonces, un mayor. Pero es cuando yo lo respondo. Es decir, que eso no es ni contable, ni menos exógena. Eso muy bien, Arles dice, es un ingreso, pues llévelo, no debería reconocerse. Siga. ¿De acuerdo, Arles? Estoy de acuerdo con su apreciación, por eso dije, si es un ingreso, llévelo al ingreso, pero si en ese orden de ideas es como uno, muchas veces hasta se le pierden esos puntos y uno nunca los reclamó, entonces, ¿qué ingreso hay allí? No hay realización, entonces no hay ningún inconveniente. Sí, gracias, ahí no hay ingreso. Siga, Luz. Tenemos dos manitas, vamos a darle la mano a Jaymar. Por favor, activa su micrófono. Gracias. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Compartir con ustedes y escuchar sus maravillosas experiencias. Quería hacer una pregunta. Tienes un retorno. Hay un retorno por ahí. Apaga su micrófono. De pronto alguien el micrófono abierto, tiene abierto. Apaguemos los micrófonos todos los demás y dejemos que solamente el que va a hablar, por favor, tenga el micrófono prendido. Siga, Jaime. Buenas noches. A ver, les estaba comentando. Yo tengo una compañía que pues la DIA le envió un correo al corporativo diciéndole que lo invitaba a hacer una corrección tanto de IVA como en renta del año 2019. En IVA en el último cuatrimestre y renta del año gravable 2019. Por ser un proveedor ficticio, ahí le mencionan en el respectivo correo, yo me puedo deducir las retenciones que le practiqué y que pagué. Esa sería una pregunta. Y la otra es si según el artículo 640 del Estatuto Tributario yo puedo reducir la sanción al 50 o al 75%. O si no puedo, es las dos preguntas que tengo. Margie, pronto. Invito exactamente a algún apóstol, por favor, la doctora Margie, el doctor Lerwin, el doctor Jorge. De Trevi. Hola, Rosy, ¿cómo vas? Pues estaba conversando ahí en YouTube con Jaymar y le decía que, o sea, efectivamente, es un proveedor ficticio, pero me dice que es de 2019, si no estoy mal. Entonces, yo le digo, en cuanto a los valores de pronto pagados a ese proveedor, no los va a poder tomar. Pero la retención, si la retención fue debidamente pagada a la DIAN, sí la puede tomar. ¿Por qué? Porque él tiene de pronto como
demostrar las retenciones que está tomando. Recordemos que la retención es un anticipo. Si el anticipo ingresa a la DIAN, o sea que ese proveedor ficticio le paga a la DIAN esos valores, puede tomarlo. En este caso, como es mi proveedor, yo le estoy haciendo retenciones a él. Igualmente, si yo esas retenciones que le hice a mi proveedor, ¿cierto? Al momento del pago, si yo transferí las retenciones, igualmente tienen validez, así sea un proveedor ficticio, porque yo estoy transfiriendo como tal las retenciones. Igualmente, en la pregunta que hacías con respecto al 640, pues tocaría igual como te estaba respondiendo, revisar el si aún no ha sido emplazado, como dice la norma directamente, ella te dice que si no ha sido emplazado, si aún no tienes un requerimiento, sino que es una invitación por parte de la DIAN, puedes aplicar el 50 y el 75 si cumples algunos de los dos, si cumples, por ejemplo, el año anterior, para que no haya de pronto cometido la misma falta o sanción, o los dos años para el 75%. Pero sí la puedes tomar siempre y cuando sea una invitación, más no un emplazamiento o un requerimiento especial directamente. Y yo quería decir también algo respecto a lo que está diciendo el Irwin y en cuanto a este tema de los proveedores ficticios. Es cierto que es responsabilidad del contribuyente verificar si sus proveedores están o no en esa lista que publica la DIAN conforme al artículo 88 del estatuto. Sí, y si usted mira el artículo 671, así lo dice. Pero si usted sí está haciendo el pago, uno puede incluso discutir que sí es deducible el gasto, aunque haya sido declarado proveedor ficticio, si el pago usted se lo hizo o la contratación le hizo antes de que hubiera estado publicado allí. Eso es muy importante porque hay veces que, bueno, si usted me está diciendo que le pagó es porque tal vez ni siquiera era ficticio, porque es que el espíritu de la norma cuando busca lo de los proveedores ficticios era otro, era cuando realmente usted pretendía o tenía una conducta elusiva o evasiva, pero usted hizo tal vez el negocio de buena fe, usted le compró a un proveedor y bueno, si era que usted, ojo, nadie puede decir que no conocía que estuviera como proveedor ficticio, si estaba ya publicado, pero si él no estaba publicado y usted le hizo los pagos, usted puede pelear en vía gubernativa que eso sí era deducible. Sí, habría que ver si cuando usted hizo la negociación ya estaba o no estaba publicado. Siga. Argumento, yo estuve revisando la lista de los proveedores ficticios en la DIAN y ese tercero no está mencionado, están dentro de la lista, entonces... Ok, o sea que no lo puedes tomar como, es decir, no solamente te puedes tomar las retenciones, como muy bien lo indica Lerwin, sino que además te podría deducir el gasto si en el momento en que usted hizo la negociación con él y usted y él le entregó su mercancía o le prestó el servicio, usted causó contablemente el gasto, él todavía no había sido declarado ficticio. Sí, entonces, porque me dice, es de 2019, y bueno, entonces, ¿cuándo fue declarado ficticio? En el 2020. Ah, bueno, pues yo sí me lo puedo tomar en esa declaración de renta de ese periodo 2019 en el que yo haya tenido, si todavía no ha sido publicado. Es decir que... Juan Fernando, qué pena. Juan Fernando. Resulta que si el proveedor ficticio o insolvente, yo realicé con él la transacción debidamente, la consigné en banco, practiqué la retención, hiciste la factura, el documento válido. Entonces yo diría lo que usted acaba de decir, eso es válido, ¿válido? Para pelearlo, que le reconozcan eso. Contrario a es que yo me preste fraudulentamente, exacto, para hacer transacciones con ese proveedor. Eso es otra cosa, válido. Esa sí sería la actitud elusiva o evasiva de hecho, y esa sí sería sancionable. ¿Cómo? No solamente con la sanción y con el tema sancionatorio como tal, sino la sanción de no dejarle deducir el costo o gasto, pero es que como bien lo dice Javier, lo hizo de buena fe y no se había publicado todavía, no tiene ninguna sanción. Y la transacción se puede corroborar, porque claro, si a través de banco se recibió, yo puedo garantizar el recibo de la mercancía o los bienes o servicios que me prestaron. Y el pago. Muy peleado, el caso contrario como los que acabamos de hablar, que sea fraudulento. Así es, siga. Qué pena una pregunta. Pido la palabra. Quería argumentar, lo que pasa es que estuve leyendo y el artículo 671 dice que cuando uno tiene operaciones con proveedores ficticios no se puede tener en cuenta la reducción en la sanción del artículo 640, no sé si de pronto eso que estoy diciendo es afirmativo.
no sé, de pronto alguien que conozca si el de la, el 640, artículo 640, le aplica lo de, la, lo de los ficticios. Pues sí, uno diría, pues la lógica sería que no, por el tema de que, de, como decía Javier, si el tema fue que se hizo una conducta de abuso tributario, sí, o sea, yo negocié con alguien que ya estaba publicado allí, sí sería como lógico que no sea, voy a mirarlo, a buscarlo por aquí, a ver qué me dice, pero sí sería, sí tiene como su lógica, porque digamos, la sanción del artículo 640 tiene que ver con un tema de reiteración y esto, pero... Y el beneficio del 640 es aplicable a la buena conducta del contribuyente, no tiene que ver nada con el proveedor. Así es. Entonces uno diría, mirando aquí a ver qué me dice la si tendría que tendríamos que estudiar, buscarlo a ver. Es más, si de pronto hay dos tipos de sanciones, ese beneficio no opera sino en la primera. Así sí lo dice en el numeral 3 y 4 del mismo artículo 640, dice estas reducciones no aplican para, y allí un listado, y en el numeral 10 dice sanción relacionada con proveedores ficticios o insolventes. Sí, efectivamente no le aplicaría. Artículo 640, numeral 4, numerales 3 y 4. Mire, le verá que ahí sí le dice efectivamente que no aplica la reducción, pero con las consideraciones que mencionábamos. Mire, a ver, porque puede ser que no. Sí, pues que no sea, que de hecho no aplique la sanción. Ah, bueno, muchas gracias por la explicación. Otra pregunta que pues se me presentó antier al diligenciar el formato 110 de la declaración de renta año 2020. En la casilla 32 hay que informar las pérdidas fiscales, pero en este caso había pérdidas fiscales del año 2019 y excesos de renta presuntiva. ¿Solamente van las pérdidas fiscales o se pueden incluir las dos? Edwin, habíamos hablado de eso en estos días, ¿recuerda? Lo del tema del arrastre de esas pérdidas fiscales. O de lo de la compensación. Edwin, de pronto tiene la respuesta a esa pregunta, si yo debo ir a incluir allí el tema de pérdidas fiscales o también el exceso de presuntiva sobreordinaria. Edwin, de pronto, o alguien del equipo. Digamos que de mi experiencia que lo diligencié, pues yo reporté tanto las pérdidas por, digamos, pérdidas fiscales y también el exceso de renta presuntiva. Digamos que ahí en el mismo formato te dice pérdida fiscal y le hice renta presuntiva que están en renglones separados. Entonces, diría pues que se tienen que reportar los dos conceptos. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra apreciación? No. Creo que no. Continuamos entonces. Vamos a darle 3 minuticos para finalizar rápidamente. Muchas gracias. A la doctora Marisol. Muy buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad, ya que la semana pasada me quedé con las preguntas, qué pena. Mi pregunta es la siguiente, si un comerciante que es obligado a llevar contabilidad y él tiene obligado a presentar, y también obligado a presentar información exógena, él tiene una SAS donde él es el único socio, ¿él está obligado a presentar estados financieros consolidados? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Claro que sí, ¿quién nos ayuda con la respuesta? De nuevo, ¿es una persona natural? Sí, es una persona natural, obligada a llevar contabilidad y obligada a presentar esta información exógena. Uh-huh. Además, tiene una SAS donde él es el único socio. Está obligado a presentar estados financieros consolidados y es colombiano. Pues yo la verdad no conozco mucho el tema, la tendríamos que dar para la próxima, pero lo que yo había entendido, de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Sociedades, es que me parece que sí, siempre y cuando estuviera dentro de ese grupo de conglomerados económicos o de grupo empresarial, pero eso no es un grupo empresarial, él solamente tiene su sociedad como SAS. Una sociedad, yo diría que ahí no habría pues como la necesidad, pero no estoy totalmente seguro, dejémosla para la próxima y se la averiguamos con más detalle. Y antes de ir cerrando, hay otras dos preguntitas, qué pena, sencillitas. El formato 1003, donde tengo que reportar las retenciones por RTIVA, la base del IVA que debo colocar ahí, ¿es colocar el IVA o el subtotal?
es decir, antes de IVA, si me hago entender, si una factura tiene 50 mil pesos, el IVA son 5 mil pesos, la retención son 2 pesos, cuando es el rete IVA, digo que la base es 10 pesos o la base son 5 pesos, que es el IVA como tal. Alex, prende el micrófono, Alex, lo tiene apagado. La base es el IVA como tal, y va en el concepto, si no estoy mal, 1309. Ajá, correcto, doctor. Y otra, la última pregunta, discúlpeme. Hay mucha controversia sobre este tema. ¿La responsabilidad de rendir información exógena recae por los topes o por el hecho que en mi RUT aparece la responsabilidad de agente retener, de hacer pues la obligación de aplicar retención en la fuente, como es el caso de una congregación religiosa que no tiene ingresos, no aplicó retención en la fuente, pero en el RUT sí aparece la responsabilidad de aplicar retención en la fuente? ¿Esta congregación tiene que hacer información exógena? Micrófono nuevamente. Prende el micrófono, Arles, porfa. Listo, qué pena, se me cerró. ¿Qué te iba a decir en ese orden de ideas? Si toda la presentación de información exógena, así uno tenga la responsabilidad, es como yo puedo tener la responsabilidad de declarante de renta, pero si no cumplo los topes, yo no declaro, ¿sí? Entonces la información exógena va ligada a los topes que están, independientemente que tú tengas la responsabilidad. Por ejemplo, hay empresas que se crean, no tienen ninguna operación, tienen la responsabilidad en el RUT de informantes de exógena, pero si no cumplen los topes y no tienen ninguna de los literales que dice la resolución 70 para el año 2020, no tendría que presentar. Muchas gracias, doctor. Y ya por último, el formato 1010, ¿tuvo algún cambio para coger la base? ¿O sigue lo mismo como venía todos los años? ¿Perdón? No, tengo un retorno y no... Que Javier, no, perdón. ¿Puedo apoyar? La pregunta. Sí, claro. La última es si el formato 1010... ¿Tuvo algún cambio para la base o sigue lo mismo de todos los años anteriores, que es cogiendo el patrimonio líquido, es decir, el valor de la declaración de renta? Doctor Arles, por favor, activa tu micrófono. Lo que pasa es que tiene retorno el colega Arles. Cuando termine de hablar, enseguida silencio y luego vuelve a activarlo. Ya actívelo. En ese orden de ideas, el formato 1010 sería a partir de 3 millones de pesos y es de acuerdo al valor intrínseco, está por tercero. El valor intrínseco. Muchas gracias, muy amable, una feliz noche para todos. Ok. Vale, muchísimas gracias. Quería mencionar respecto a la pregunta ahorita de las compensaciones, mirando ahí el formulario 110 en el renglón 74, me habla de los excesos de la renta presuntiva, creo que tendría que extender por el 74, pareciera, en lugar de llevarlo por el 32, porque en las indicaciones del formulario dice, en el 32 lleve las pérdidas acumuladas de años anteriores sin compensar, que serían las del artículo, creo que el 147, ¿cierto? Y el exceso de presuntiva sobre la ordinaria, al parecer tendrían que ir es por el renglón 74 en lugar del 72, de todas formas, para que lo tengas en cuenta ahí la persona que preguntó. Gracias, doctor. Señora. Perdón. ¿Quién me habla? Doctora Ruth, adelante. Voy a recomendarle a Marisol que es muy importante que lea la resolución 70, pues, para que pronto... Si ella lo va leyendo, cuando uno va leyendo artículo por artículo, logra tener como también claridad para que pronto no tenga que tener de memoria todo. Es en serio, para que lo pueda como llevar paso a paso cada uno de los formatos. Y con las capacitaciones que recibe uno con las personas como Arles y varios que lo hicieron, es muy agradable cuando ya uno mira los formatos, que ya está el resumen y todo, pero la resolución te sirve mucho.
Doctora, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que yo he leído la resolución 70, pero como uno escucha varias conferencias, entonces unos tienen un concepto y otros tienen otro concepto, y por eso uno se confunde. Pero todo tiene que ser sobre la norma, sí, y la recomendación tiene toda la razón. Muchas gracias, doctora, muy amable. De pronto va para otra preguntita final, Rosy, de pronto. Sí, doctor, no quiero darle la manita levantada. La manita levantada al Jorge Alexander. Jorge Alexander, esperando. Adelante, doctor Jorge. Buenas noches. Sí, buenas apoyando noches. Apoyando lo que dice la compañera, es verdad, el concepto que nos han vendido los tributaristas o los capacitadores es que desde que la persona sea agente de retención, así no tenga movimientos, que debe presentar exógena y lo remiten a uno, a la resolución. Y ahí dice aquellas personas obligadas a presentar retención en la fuente. Entonces, uh-huh, de pronto yo creo que esa es la confusión que tiene la colega. Sí. Uh-huh. Y mi segunda inquietud es, que es una pregunta muy recurrente, es sobre los pagos por honorarios. Bueno, eso es claro que si contrata dos trabajadores, menos de dos trabajadores, se le aplica el artículo 383 del estatuto y que va como renta de trabajo. Mi inquietud es la siguiente. Si hay una persona que entra como renta de trabajo, cumple los requisitos, y yo le aplico la retención del 10 y del 11, yo lo puedo, si le aplico esa retención, yo la puedo meter como renta laboral, o por haberle aplicado esa retención, ya me toca en el 1001. Esa es mi inquietud. Alex, de pronto Alex, prende el micrófono. Con respecto a esa inquietud, yo te digo lo siguiente. Si yo aplico retenciones en la fuente por a la tarifa general, el 10, el 6, el 11%, ¿sí? Irían en el 1001. Todo lo que yo le aplique de acuerdo a renta laboral iría en el 2276 versión 3. Esa es mi opinión. Y así siempre lo he manejado. Muchísimas gracias. Hay una última manita, no sé si es rápida la pregunta y la desarrollamos para que no se quede el doctor Germán García. Muchas gracias, que ahora no se me escuchaba. Y adelante, y adelante. Buenas noches, primero que todo. La pregunta es relacionada y con un comentario además que hizo ahora una colega. ¿Dónde prima, qué prima más? ¿La realidad objetiva o la realidad formal? Resulta que cuando uno gestionaba los RUTs, por ejemplo, de propiedades horizontales, inmediatamente le ponían la obligación 04 o en muchas personas la 05 por la posibilidad de que ocurriera la obligación de declarar. Ahora resulta que a muchas propiedades horizontales le están escribiendo que como tienen ese 04 tendrían que declarar. Y es más, ya ha llegado información diciendo que su declaración es temporánea. Así no tenga ninguna actividad que la obligue a declarar. Me está pasando en este momento con algunas propiedades horizontales. Entonces voy al resumen. ¿Qué prima? ¿La realidad objetiva o la formal? Objetivamente no hay que declarar. Pero formalmente está la obligación. Algo similar con lo que comentaba ahora la compañera, como dijo. Muchas gracias. Sí, no, en mi criterio, pues el tema es que las copropiedades, pues yo creo que tiene que primar también ahí como una especie de esencia sobre la forma. Yo creo que eso es un tema que pues uno tendría que responderle a la DIAN y decirle, si estamos hablando de una copropiedad que sea exclusivamente residencial, de las que están en el artículo 22 del Estatuto Tributario, pues allí es claro que son no contribuyentes, no declarantes de renta, y ahí está en la norma, no puede primar. Un tema de que es que en el RUDIGA 04, en mi criterio, pues que es que en el RUDIGA allí responsable, pues que además sería actualizar ese RUD, pues porque es que para qué ponen eso allí, porque entonces luego la DIAN ya hace unos cruces con el MUISCA y empieza a decirle, venga, que es que usted está extemporáneo, pero es que cómo va a primar un tema que es meramente formal, que es una obligación accesoria, el tema de la actualización del RUD frente a una obligación sustancial o a un tema sustancial que está en el artículo 22 del estatuto. Cosa distinta sería si estamos hablando de una copropiedad comercial o mixta, ¿sí? Que tenga de pronto
allí unos ingresos sujetos al impuesto de renta y complementarios, pero si estamos hablando de una copropiedad horizontal, pues en mi criterio eso es un tema que pues habría que responderle a la DIAN y decirle, no, yo estoy en el artículo 22, por lo tanto soy no contribuyente, no declarante, y allí no prima lo que diga el RUT, porque eso es accesorio, y lo accesorio pues sigue la suerte de lo principal, y lo principal allí es que yo no soy contribuyente, yo soy un no contribuyente, no declarante, en mi criterio. No sé si hay alguna otra opinión. No, aclarar que obviamente es obligación del contribuyente mantener actualizado el RUT con las obligaciones que realmente esté obligado. Valga la redundancia. Bueno, agradecerles a todos, 9:10 de la noche, vamos a cerrar esta sesión de hoy, agradeciéndoles a todos, agradeciéndole a mis colegas los apóstoles por todo el apoyo, por todo el tiempo, por todo el esfuerzo que nos tienen todas las noches acompañándonos todos los jueves en la realización de esta sesión. Invitarlos de antemano a todas las capacitaciones que están a futuro con Global Contable. Tenemos el taller de renta de personas naturales, tenemos de régimen simple, de facturación electrónica, nómina electrónica, el diplomado que para el segundo semestre esperemos que lo podamos formalizar ya. Y nada, esperarlos a todos ahí. Muchísimas gracias. Pedirles que por favor continúen con nosotros, acompañándonos todos. Muchas gracias. Sí, qué pena, se le fue ahí el sonido a Rosy. Recordar que el diplomado es de efectos tributarios de las NIF solamente. Mientras Rosy quiero decirles que pues invitados ahí a Global Contable, el calendario tributario y la matriz normativa. Sigue Rosy, sigue. Ay, gracias, doctor. Sí, los estaba invitando a las capacitaciones que Global Contable abre este espacio para unos temas, profundizar unos temas especiales. Les informaba que tenemos presente el taller de personas naturales, tenemos talleres de régimen simple, de nómina electrónica, el diplomado que posiblemente en el segundo semestre ya es un hecho, entonces de normas internacionales, entonces totalmente invitados y seguirlos invitando para que sigan participando todos los jueves acompañándonos de 7 a 9 de la noche en nuestra sesión. Doctor Juan Fernando. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias a todos. Dios los bendiga y cuídense mucho de estas, de todo un poquito. El virus y de todo. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Arles. Muchas gracias a todos. Con gusto. Feliz noche. Gracias, doctor Arles. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, doctor Arles. Y a todos, gracias. Gracias, Nora. Chao. Gracias, doctor. Feliz noche, muchas gracias.